Un saludo tengan todos amigos. Estamos una vez más aquí en el Iberoamericano para el match de Yusnel Bacallao contra Jorge Cory con el invitado de lujo, el gran maestro Roberto García Pantoja y bueno, los comentaristas de siempre, el gran maestro Aramis Álvarez, entrenador de la Selección Nacional Femenina, el maestro internacional Ronney Pérez, entrenador de la Selección Nacional Masculina, y quien les habla, el maestro internacional Mariano Ortega. Un saludo, Roberto, ¿qué tal todo? Hola, Mariano, y a los amigos Ronney y a mí. Todo bien, gracias a Dios. Ronney, ¿qué tal? Robert, buenas tardes. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo muy bien, vas? Muy bien, Mariano. Aramí, ¿estás entonces aquí ya con nosotros? Sí, ya en un minutico estoy ahí. Yo estoy, bueno, estoy pero solo en voz. Estoy ajustando aquí esto. Bueno, nada, solo darle la bienvenida a Robert y agradecerle que haya aceptado compartir con nosotros, compartir con los internautas sobre, bueno, vamos a transmitir el match de los grandes maestros Yusnel Bacallao y Cory de Perú. Pero bueno, antes igual aprovecharemos su presencia para, bueno, para que los que no lo conozcan muy bien, pues, pues que se... que lo conozca mejor, que se adentre un poco más en el mundo este del ajedrez, que nos hable de su experiencia, de su carrera como ajedrecista mayormente y todas las cosas buenas que pueda contarnos y decirnos, no solo nosotros que lo conocemos de alguna manera, sino también a las personas que, bueno, a los internautas, ¿no?, que no lo conocen y demás, que puedan sacar provecho de esta conversación, ¿no?, de esta entrevista, mini entrevista con él. Un saludo. Bueno, Robert, entonces voy a empezar con la primera pregunta. ¿Con qué edad recuerdas que empezaste a jugar ajedrez y, bueno, tus primeros entrenadores? De los 6 a los 8, por ahí. 6 a 7 años, ¿no? Es que comienzo. Y realmente los primeros entrenadores fueron la gente de los amigos del barrio, ¿no? Sí. Que a base de golpe ahí, durante un año entero, me estuvieron educando. Y ya después ni lo Noel González Cabrera, que falleció hace poco, bueno, hace 2 años, y por esta fecha, el mes de julio ahora vamos a estar haciendo un torneo nacional escolar en honor a él, ¿no? Ah, muy bien. ¿Y alguna otra pregunta o? Sí, mate Ronney. Sí, bueno, Robert, sí, nos decías, nos comentabas, bueno, de tu primer entrenador y demás, y a la edad que empezaste, ¿no? ¿En aquella etapa qué te llamó la atención del ajedrez? ¿Qué te hizo inclinarte, digamos, que en un momento habrás tenido que tomar una decisión, ¿no?, un poco más seria en tu vida, quizás de niño? Bueno, uno de niño siempre tiene otros sueños, otros gustos, ¿no? Y después, bueno, aparece el ajedrez de pronto. ¿En qué momento o qué recuerdas de qué te haya motivado, qué te haya decidido desviarte, ¿no?, o decidirte por el ajedrez, ¿no? Sí, no. La realidad quizás era un poco complicada, ¿no? Hace no mucho me hicieron una entrevista así, pero la coco. Y yo contesté algo como que una manera quizás de escapar de la realidad, ¿no? Era difícil, era complicado, y el ajedrez ahí apareció como un mundo mágico para que me pareció muy atractivo y muy complejo, ¿no? Creo que fue más que todo la complejidad y, bueno, una manera genial de poder vivir ahí un poco de sueños. Bueno, Robert, aquí tenemos a Juan Manuel Rodríguez en línea también, que te manda un saludo. ¿Cómo, Mariano, perdón? Que Juan Armando Rol de Venezuela te manda saludos. Ah, hombre. Que dice que eres un jugador muy teórico, muy técnico. Dice que parecido un poco al Bondón en el estilo. Sí, un poco similar, lo que Carlito tiene mucha más energía, ¿no? El Roque me preguntó, perdón. Roque, ¿qué preguntaste? Ah, que si alguno de esos sueños, ¿no?, que comentaba, pues, si se han visto ya realizados ya. No, cuando niño los sueños no era realmente título o algo así, ¿no? Sencillamente era como aprender un poco ahí del juego. Era algo simple, ¿no? Los sueños no eran grandes expectativas, solamente entender un poco mejor qué estaba pasando ahí. Y bueno, después me di cuenta de que la genialidad esa, en la aparente simpleza del juego,
tocado la vida de una manera muy directa, ¿no? Tanto educativamente, ayudando mucho a desarrollar quizás habilidades cognitivas. Y bueno, es un juego que educa, educa y prepara para la vida. Sí. Roberto, ¿cuál sería en este caso tu jugador favorito y cómo crees que marcó tu estilo de juego? Oye, ya estoy por aquí en Robert. Ahora sí te voy a caer la pregunta. Vamos, para mí, todo bien. ¿Cómo va, Robert? Discúlpenos ahí, Robert. Tenía unos problemitas técnicos ahí que estaba resolviendo, pero ya estoy por aquí ya. ¿Cómo va, Robert? Robert siempre con su sonrisa ahí, ¿no? Siempre sí, está riéndose. Sí, hay que sonreírle a la vida, ¿no? En cuanto a sí, Mariano me estaba preguntando que ¿cuál sería tu jugador favorito? Favorito, ¿no? ¿Y cómo marcó tu estilo de juego? ¿Cómo crees que qué aporte? Ah, no, el jugador favorito de Robertico es Rodman, que es sólido. No, pues el robo lo que le falta es más energía ahora, ¿no? Pero sí, jugó posicional ahí muy peligroso y con mucho veneno, ¿no? Lo que claro, a faltarle un poco la energía ya se ha vuelto un poco más conformista y eso, ¿no? Pero a nivel técnico altísimo, ¿no? Vaya, cualquiera no es campeón de Cuba. Así mismo, ¿no? Sí. ¿Qué te decía? Gracias, Robert. Aseguraste los pinchitos para la próxima visita aquí en la casa, ¿no? Sí, siempre el pensamiento de ese profiláctico es importante, ¿no? Robert, un torneo que te haya marcado, que no se te olvida, junto, normalmente siempre viene acompañado una partida importante, un torneo importante, ¿no? Yo creo que aunque no sea la partida más genial que uno haya realizado, siempre hay una partida que te marca en un torneo, porque por lo que ya sea para completar el título de maestro, o porque algo te haya marcado así en esa partida tan espectacular, un torneo que hayas logrado un éxito así grande, ¿no? ¿Qué torneo, qué partida así nunca se te olvida? Bueno, en cuanto a lo que me dijo, me preguntó Mariano, jugador favorito, yo creo que ganar. Me gusta mucho el pragmatismo ahí del hombre y creo que dentro de todos esos genios ahí que hay, que quizá viven en otra dimensión o algo parecido, Anán es muy humano, ¿no? Me gusta ese acercamiento de él y como él ha logrado, ¿no? Ser incluso campeón del mundo. Sobre la partida que más me ha marcado, quizás, yo creo que fue una victoria contra Yunieski Quesá, un campeonato de Cuba, hace unos años ya, 2012 quizás, que fue en Santa Clara. En el torneo sí no me fue bien, ¿no? Pero bueno, poder derrotar a Yunieski ahí, una berlinesa, en su propio estilo ahí, fue bonito, ¿no? Fue muy bonito y siempre poder así ponerse a un jugador tan fuerte es algo chévere. Roberto, Rol te quiere hacer una pregunta. Dice que él considera que Bacallá es un jugador sólido, ¿no? Y en papel, Cory es superior, pero ¿qué crees del más Bacallá contra Cory? Yo creo que si el Vaca, como le decimos cariñosamente, ¿no? El maestro de Vicente Pacayá, logra jugar a su mejor nivel, ¿no? Va a ser un match muy complicado porque Cory tampoco, aunque ha logrado resultados, digamos, mucho más atractivos, es mucho más visible como jugador. Los estilos de los dos hasta cierto punto tienen ahí, digamos que, punto de contacto, ¿no? Entonces no va a ser para nada un match fácil. Porque ambos juegan ahí un poco como contragolpe, posiciones bastante simples y a presionar, ¿no? A poco ahí con la gran técnica que tiene. Evidentemente, Cory tiene más experiencia, ¿no? Es un jugador que casi ha tenido 2.700. Pero Bacallao creo que tiene potencial para mucho más, ¿no? Entonces, si el maestro Bacallao puede jugar ahí a su mejor nivel, el más va a ser duro. Aparte, Robert, te explico algo. Si tú estás aquí, tienes que apoyar a Bacallao. Te lo voy a decir de ahora para que se te ocurra decir una jugada buena para Cory. No, yo siempre con el ajedrez. Y claro, todo el cariño ahí y el apoyo, ¿no? Paga. Bueno, Robert, una pregunta ahí que no. Mucho salud. Robert, una preguntita. Bueno, para los que no conocen, Roberto también es entrenador. Bueno, yo lo vi en muchos escolares, juveniles y entrenador también de figuras internacionales como Yocho, que lo apoya, ¿no?
¿Qué consideras ya tú como entrenador y, bueno, ajedrecista también, gran maestro? ¿Qué es más importante? ¿Qué le aconsejarías, por ejemplo, a los jugadores jóvenes para poder subir su nivel? Bueno, hablando un poco de los ajedrecistas cubanos, después hablo en general, ¿no? Pero de los cubanos, primero, me preocupa mucho cómo están tomando los jóvenes este tema del acceso al internet, de poder participar en eventos, en las plataformas estas virtuales, chess.com, Lichess, Chess24. Me preocupa mucho, y creo que es alarmante, ¿no? Que más allá de utilizarlo como una herramienta ahí que se atribuye al entrenamiento, lo están tomando como un hobby, como una afición, y eso puede ser a largo plazo en detrimento ahí de su nivel de juego. Sí, la calidad. En el mundo en sí, sí. Casi algunos con la calidad. Algunos ya es un vicio lo que tienen con las plataformas estas. Juegan 100 partidas en un día. Sí, es real, ¿no? Y eso va ahí. Estaban priorizando rapidez, quizás velocidad, agilidad, pero no calidad, ¿no? Y en cuanto a deportistas, así en sentido general, bueno, creo que hay que trabajar mucho, ¿no? Pero no hay una fórmula que aplique a todos en igual sentido. Siempre hay particularidades, peculiaridades de los atletas. Y hay que conocerlos para poder ayudarlos, ¿no? El estudio de los clásicos yo creo que es importante. Son un consejo que casi todos sugieren, ¿no? Porque de alguna manera también te ayuda a encontrarte un poco, ¿no? A ti mismo. En cuáles son tus preferencias, cómo tú puedes fortalecerte. Y cuando hablo de preferencias no es tanto para quizás, ¿no? Decir, bueno, yo soy un jugador estratégico, yo soy un jugador táctico, ¿no? Sino para buscar entonces complementar y ser un jugador más completo. Esa es como una sugerencia. Yeah. Bueno, Robert, que aparte de entrenador también está inmerso en varias cosas también. Está organizando algunos torneos, apoyando algunos torneos. Con la revista Camada también te hemos visto colaborando. Cuéntanos esta nueva faceta también, porque bueno, está lo de entrenar sí lleva un poquito más de tiempo, pero esto es un poco más nuevo a raíz de todo esta el ajedrez online, que todos estos torneos que se han creado, ¿no? Toda esta nueva ola de ajedrez en las plataformas. Sí, bueno, mi amigo de casi que es mi hermano, ¿no? Como bien dice, un hermano ahí que no es de sangre, pero es familia. Carlos Heger. Claro, con Checheando también, el proyecto de Checheando. Mira, ahí inicia todo, ¿no? El tema de los torneos y eso inicia por ahí. A él y yo estábamos pensando ahí una manera quizás de poder ayudar a los más jóvenes, ¿no? Y bueno, apoyarlos y quizás darles ese contacto con grandes maestros, con maestros internacionales, para motivarlos un poco, porque todo este tema, ¿no? De la pandemia ha sido brusco y de golpe, muchas limitaciones quizás por la propia seguridad, ¿no? Pero bueno, dentro de ese marco, crear oportunidades para los más jóvenes. Y a partir de eso nace este proyecto Checheando, que básicamente la idea es lo que acabo de describir. Y ahí comienzan los torneos. Bueno, como tal, la organización es el proyecto, no soy yo solo yo. Aunque quizás yo soy la parte más visible del proyecto, porque el amigo Evia se dedica más a la parte de la página web, a trabajar el sitio, a trabajar las aplicaciones que tratamos de desarrollar, bueno, que trata él de desarrollar, ¿no? En cierto sentido, para los niños. Pero bueno, somos los dos en sí, ¿no? Todo el tema este del apoyo y desarrollo de los eventos, más allá de contacto de grandes maestros con los niños, videoclases que hemos estado grabando para repartir entre los niños, para apoyarlos un poco también con su desarrollo. Y bueno, el proyecto de Camada, aunque yo no he publicado ningún artículo todavía, sí, estoy ahí como parte de la revista. Realmente creo que va a ser un proyecto muy bonito y que va a llegar con mucha calidad al ajedrez del mundo prácticamente, porque la revista sale en español, en inglés, se está tratando de sacar en otros idiomas también artículos de calidad. Y bueno, realmente proyectando ahí a largo plazo en ayudar al desarrollo y precios muy económicos, ¿no? Que eso es otra cosa también que ayuda, ¿no? Se puede adquirir la revista. Bueno, Robert, ya comenzó. Ya comenzó con una Carocan ya aquí. Para callar, bueno, con la Carocan. Con su Carocan siempre. Sí, ahí la Carocan siempre. Y Boris tampoco elige nada del otro mundo, ¿no? Sí, bastante sólido ahí. Jugador bastante sólido. Dice Robert, que ¿quién crees que sea más rápido? ¿Si Cori o Bacallao? ¿Quién preguntó? Rol, nuevamente. Rol. Juan Armando, sí. No, más rápido. No he visto realmente a Cori jugando así a ajedrez online, ¿no? Me parece que juega un poco online.
quizá Bacallao tiene más experiencia online, ¿no? Habría que ver. Pero no tengo ahí un criterio claro porque no tengo referencia. Bueno, y te manda saludos Johnny también, que está en línea. Bueno, saludos para Johnny, que está ahí en transmisión. Saludos para Iñaki. Sí, que para está Iñaki. Ahí también de Bilbao, saludando a mi amigo de Bilbao. Ah, bueno. Hace falta conocer al hombre ahí en Bilbao. Claro, tienes que decirle a Iñaki que te invite por allá también, el rol. No, Bilbao, saludos, de la ciudad de España. El único requisito ahí, el único requisito es que tienes que ser fan del Atlético de Bilbao. Sí, claro. Bueno, yo he estado dos veces viendo la Atlético con Iñaki y la verdad que es espectacular, ¿eh? Se vive otra cosa completamente distinto, la verdad que es espectacular ese estadio, verdad que bueno, Atlético es un equipo súper fuerte, ¿no? El único equipo que sin fichajes ha mantenido todos los años ahí en primera, un equipo muy muy fuerte. Bueno, y aquí la Carocán bastante, bueno, bastante sólido aquí la posición. Cori también juega un esquema muy, muy parecido, yo creo. Juegan bastante similar Cori y Bacallao, juegan medio sólido, pero te van apretando poco a poco, ¿no? Entonces sí. Yo creo que va a ser un match bastante, bastante interesante. Pero bueno, vamos a ver lo que decíamos. También el Baca tal vez esté más asiduo en las plataformas, lo vemos jugando más a menudo. A lo mejor el Cori juega más que nadie, lo que juega con otro Nico o con otro de otra forma, ¿no? No sé exactamente. Pero bueno, el Baca sí lo conocemos más y siempre está ahí en las plataformas. Vamos a ver. Pero bueno, así a primera vista parece una posición bastante igualada, ¿no? Sin muchos problemas, yo pienso. Está parada la posición, ¿no? O me quedé nada más el 7 de enero. No, si ver, no resuelto los problemas de apertura. Se le congeló la posición ahí, ¿no? Se congeló. Pero ahora lo poché 24 si quiere, porque a mí sí me salió bien. Hicieron dama C7, hizo torre A de 1, torre F8, caballo 4 y castillo de 4. Estaba viendo un problema que Edward me dijo que se cayó, entonces estaba viendo a ver, por eso tuve que trabajar un momento aquí en el OBS. Bueno, ¿qué crees, Robert, de esta posición? Una posición bastante sólida ahí, ¿no? No sé si Robert está viendo bien. Sí. Está en torre de 1, Robert. Sí, yo estoy en tiempo real ahí, ¿no? El servicio este de 4G es bastante... Es bien, ¿no? Es bastante real el 4G. Consume bastante, pero sí es real el 4G. Servicio de calidad, se podría decir. Bueno, el tiempo ha estado bastante parejo y bueno, la primera partida yo siempre digo que un match es raro, ¿no? Siempre cuesta un poco los nervios, siempre ya lo van calentando un poco y se va viendo más fluido, yo creo, pero bueno, todos más o menos como que están esperando a ver qué hace el otro también, ¿no? Ahora sí, la primera partida después me dice, como dice ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Es como ¿qué? El bolseo, ¿no? Ahí sí. Más o menos el primer ring ahí aguantando ahí a ver qué hace. Aquí quizás buscar algún final de Dami Caballo contra Dami Alfil. Con la mayoría sí. En el flanco vamos, quizás puede ser interesante. El finalito va a ser un poco ventajoso para la blanca porque la mayoría es más móvil la de Cori. Pero bueno, son posiciones que estamos acostumbrados también a ver. Quizás tan fácil, aunque tenga a la mayoría, la realidad es que es difícil hacerla valer también. Ahora tal vez Alfil por F6, ¿no? Me gusta más, yo creo que... ¿Quitar ese alfil o les gusta más mantener ese alfil ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Bueno, hay que mirar bien porque la columna H puede ser un problema. Vaya, es difícil ahora mismo hablar de la columna H, pero quizá Gori está ahí valorando alguna idea o intentar. Bueno, parece que va a simplificar. Sí, si va a ganar con la mayoría, va a cambiar los rubros. Sí, van sí. A jugar ustedes esta posicióncita, ¿no? Sí, en vez de final de Dami Caballo contra Dami Alfil, está buscando... Jugar un finalito ahí y dar mi caballo normal, ¿no? Y la mayoría no pudiesen más práctica. Bueno, pero pues ahora yo veo interesante torre por D1, fui por G5, F6 y luego se acomoda con Rey F7 y realmente no parece tampoco nada tan peligroso, ¿no? No sé cómo ustedes vean ahí. Sí, bueno. Está cerca de la igualdad, pero el blanco tiene una pequeña impresión, ¿no? Práctica. Ah, no es real quizá, pero práctico ahí. Bueno, y tenemos que decir que Robert, el más conchiro, fue espectacular. Una calidad excelente. ¿Cómo sentiste, cómo viviste el match,
el Robert, contra una figura como Chiro, ¿no? Nada, estuvo chévere, ¿no? Una lástima y quizá no haberlo hecho mejor. En un momento me desconcerté un poco ahí por una partida que jugó muy mal, ¿no? Bueno, la partida había sido compleja, pero... ¿Sí? Nosotros disfrutamos muchísimo porque incluso un momento te veíamos casi ganando, ¿no? Cuando ibas con 2.5 juntos. Sí. Y estábamos muy contentos ahí con... Aparte, la partida habías planteado muy bien los problemas ahí. Yo creo que... Pero bueno, Chiro también, por gusto, no siempre ha sido de los mejores del mundo, ¿no? Entonces es complicado jugar siempre contra un jugador de tanto nivel y de tanta práctica. Yo creo que esto lo que le conviene a Bacallao es esto. Habíamos hablado, no conocemos tanto a Cory realmente si juega tanto online o no, pero si Bacallao logra a demorar las partidas y jugar cuando le quedan pocos segundos, Bacallao, sobre todo Bullet, es muy muy fuerte y puede, yo creo, que sacar provecho de esa práctica que tiene el internet, ¿no? No sé cómo ustedes lo ven. Sí, aquí igual está cerca de crear incluso algún problemilla, ¿no? Sí, con el rey activo en el final. Rey de 6, ah, bueno. Ahí y el que ve aquí jugador, se va a entregar, ¿no? Me imagino que Cory entrega aquel peón y venga el rey para acá y intentar jugar con la mayoría, ¿no? Hay que tener cuidado al caballo. Sí, hay que tomarse rey de 6, rey de 5 rápido para la negra, ¿no? Bueno, está rey regresando. Como ese peón es un poco segundo o algo concreto, ¿no? Sí, pues ahí a B6. Me gustaba más la línea de Rubio también. Activar el rey rápido ahí. B6 era interesante. No sé, B6 contra B6 como jugaba el backup, pero no sé, claro. Wow, Cory jugando acá. Siempre Cory juega ahí con ambición, ¿no? Sí, aún en las posiciones más inocuas siempre está jugando con ambición. Eso es importante. Es importante, sí. O sea, aquí ya está poniéndole problemas serios a los Paca, ¿no? Bueno, a mí me gustaba poner el rey en B7. No sé por qué lo puso ahí. No. Es que yo creo que todo fue en ese momento, ¿no? La decisión de ir a capturar el peón y perder tiempo o centralizar el rey, ¿no? Aquí tiene algún chance todavía. Sí, aquí tiene chance. Rey de 4, rey de 4, F5. Aquí mínimo va a tener tabla, ¿no? No, no me parece. A ver. Pareciera que va a perder, ¿no? Sí, F5. Ahora, bueno, un tema... Le va a faltar el tiempo este, ¿no? Ay, no tenía que perder ese ahora. No, pero rey 4 y F4. F4 y F3. Ah, pero no le dan los tiempos, sí. Sí, sí, tablita. Rey 4 y F4, tabla. Sí, sí. Sí. Bravo. Yo creo que quizás le pudieran poner algún problema con un rey G5, pero... No, tenemos que decir que siempre que Rol... Ahí el back hubiera sido... Mojite, Roberto, siempre que Rol está en la transmisión, siempre hay una partida brillante. ¿Sí? Sí, siempre. El otro día estábamos viendo la de Chiro y fue una brillante. Ah, estaba F7, ¿no? Como vaya, lo vimos en varios lugares, estaba F7 ese de Chiro, brutal. Sí, no, y una... Fue la italiana para mí, ¿no? Con negra. Sí, la italiana. La italiana que ganó con negra, que hizo a G6 y G5 rápido el Chiro. Sí, ¿no viste esa, Robert? Pero... Wow, esa está impresionante. Contra Clavina, el argentino, creo que fue. Contra Balanapi. Ah, ok, sí. Fue, ese sí, ese es Raúl Claveri. Ajá. En el torneo de Canarias. Claro, claro. Sí, yo vi que yo estaba mirando la partida, pero no por el canal, ¿no? Pero sí veía que estaban ahí pegando el link del canal, ¿no? En los chats. Sí. Bacallao parece que sorprendió con el Dama C2, la variante Capablanca, ¿no? Porque la variante de Capablanca, sólido Paca. Vamos a ver cómo juega, si con D5 la posición sólida o juega de otro esquema. Bueno, con caballo 4, vamos a ver si va a jugar con F5 o con D5. Va a jugar con F5, esta posición un poquito más activa con negra. Sí, ahora quizá caballo H3, me parece. Sí, claro. El caballo. Hay que ver si o juega con la posición normal de caballo F3 y E3 y luego la posición de toda la vida, ¿no? Caballo H3, está estudiando con el Vaca, Robertico. Es que es el estilo el Vaca, ¿no? Buscar ideas que sean interesantes y diferentes. Sí, el Vaca que no la ataquen y entonces él poco a poco ir ahí. Es lo que le gusta. El Vaca, bueno, que lo conoce.
lo conozco, yo jugué miles y miles y miles de veces en escolares, en tope, en juveniles, en todos los eventos de categoría yo jugaba con el Barra. Siempre fue de las principales figuras que había aquí en Cuba, ¿no? Desde pequeño. Sí, claro. Gran nivel pues, técnico. ¿Te traes a jugar con? ¿Y aquí cómo juega ahora? Porque ahora no tiene F4, ¿qué? No, F4. Está acabado en el aire. Dice Robert que hay que tener mucho cuidado con los finales, que bueno, como todo el mundo sabe, Cody es un jugador que es muy fuerte en los finales. Bueno, Cody medallista de oro olímpico, ¿no? Y ha ganado de todo ahí, así que hay que siempre respetarlo. Sí, es un jugador muy estable, ¿no? Jugador que ha derrotado jugadores de 2700 ahí. Pero bueno, la cosa es que el Vaca sorprendió con Dama C2 y al final ha ido jugando y tiene un minutico de ventaja, que es muy importante, como hemos visto. Oye, Ronney. Práctico, ¿eh? Ronney. Sí, aquí estoy. Ah, dice el vecino, el maestro internacional Johnny, que ¿qué crees de esta posición? Que tienes que hablar de la posición. Pues casi que te podía preguntar por la ventana, Ronney. Te gritaba de arriba y ya, de donde tú podías. No tenía que conectarse. Sí, gastábamos menos datos, ¿no? Dice que ¿qué crees? Que ¿cómo valora la posición? Sin duda, parece que las blancas tienen más experiencia, ¿no? Al parecer, en las pequeñas dudas, ¿no?, que pueden haber surgido en el juego de arnera, ¿no? El tiempo que ha consumido, ¿no? Ha consumido prácticamente casi 2 minutos de más que las blancas, ¿no? Quizá no estén tan familiarizadas en la posición, ¿no? Me cabe pensar, ¿no? Vaca se ha visto un poco más suelto. Y hablando de la primera partida, fue bastante pareja. Creo que el resultado de las tablas, quizás en los apuros al final, quizás alguna que otra inexactitud, que quién sabe si hubiesen podido definir o inclinar la balanza a favor de alguno. Pero en general la partida bastante correcta, bastante decente por los dos, bastante pareja, y las tablas, pues, un resultado merecido para ambos, ¿no? Vamos a ver, en esta se ve mucho desnivel de tiempo, ¿no? Sobre todo, la posición... Me cuesta creer que el negro esté mal también, porque, bueno, al final no ha hecho nada mal. Y tiene, bueno, sus piezas también afuera algunas, ¿no? Pero bueno, está empezando la lucha aquí, ¿no? Sí. Bueno, aquí hay que ver, porque... D5, ¿no? D5, y hay que ver cómo juega aquí el Paca ahora. Si juega con F3 y bota el caballo... Sí, F3 parece. Porque bueno, F3. Es que hay un dama. Dama H4, caballo F2. No, caballo F2. Era a veces entraba en un finalito con parejita de alfiles. Siempre interesante esos finalitos también. Sí, podría ser. Caballo, bueno, hicieron caballo en el 5. Pero bueno, esta posición siempre son buenas para la blanca también. Después de cambiar. Si logra cambiar y hacer un F4, es muy interesante. Ah, dice sí, Rol. Ahora el Roque, ¿no? Ahora el Roque está bien, yo creo. Dice Rol que en la primera partida ganaba Cory con la jugada Rey G5 en vez de G por F4, ¿verdad que sí? Capturando el peón de G4. Sí, ganando, ¿no? Sí. Sí, por eso yo dije que estaba raro que fuera tabla, ¿no? En el momento final ahí. Sí, ahora el Roque estaba metiendo. Muy muy interesante la jugada del Paca, ya que tiene un minuto de ventaja también y la posición parece muy buena para él. Wow. Ahora ese es una decisión bastante práctica ahí, ¿no? Para poder luchar por la victoria y presionar por el tiempo. ¿Un F4? ¿Podemos hacer F4 o no? No, ahora no. No, claro. El caballo F5 después aguanta, ¿no? A mí en vez de enroque me hubiera gustado G3 primero. Para estar con el F4 latente y sin definir todavía el enroque, ¿no? Podría estar enrocando corto también. H4 interesante, ¿no? Sí, se ve práctica, ¿no? Pero no sé. Bueno, el momento tiene mucha ventaja en tiempo, que es importante. Sí, claro. A ver dónde pone la dama. Bueno, ahí la dama está clavada, ¿no? Ahí sí, F4 pienso que está muy bien. Sí, ahí ahora está haciendo G4. Bueno, B5, ¿no? Tiene que cerrar con B5, yo pienso. No, voy a dejar eso ahí, ¿no? Sí, puede dejar, ahí no hay problema. G4, si quieres jugarse aquí en el flanco de rey, también puede cerrar, ¿no? Yo pienso. B5. Ah, yo estoy con el Paca, yo sé cómo va a jugar. Yo sé el Paca cómo juega. Ahora hacen caballo H6, bueno, no la hizo. Wow, G4. Ahora que G4. Sí, a G4.
Bueno, pero la diagonal esa es muy fuerte, muy muy fuerte esa diagonal de B2 a de A1 a H8. Sí, pero ahora luego el peón por ahora, peón tiene caballo H6, ¿no? Claro. Dama C3. Bueno, dama C3. Ah, intermedio. C5. Dama C3. C5. Wow, muy interesante. Caballo F4. Y ahora el FIE 2. Y H5 la siguiente. Sí, ahí. Al central en el flanco dama no va a tener ningún contrajuego. No, interesante la posición, ¿no? H6, aunque... Se... A veces H6 es desesperado, ¿no? H6 y G6. No, H6 hay que hacerla ya y dejar todos los peones en el flanco de dama ahí. Sí, no, ahí no. Tiene que dejar la mesa buffet. Eso es H6 y luego peón por y G6, ¿no? Ajá. Está bueno. Está interesante, pero en un momento dado... No, tiene alfil H5... Aunque no. Parece muy fuerte alfil H5. Alfil H5. H5 ah, esta, este y este G6 también gana ya parece. Esta jugó G6. G6 también. Yeah. El vaca metió. Buena partida. Jugó bien. Buena partida. Jugó buena bien jugada ahí. Después en Roque Largo y logró complicar bastante. Ahí la ventaja que también que tenía en el tiempo, que me imagino que es lo que ha ayudado también al Vaca a tomar esa decisión, ¿no? De complicar un poco y mantener más la presión ahí en el flanco del bueno, rey. Pero ya te lo dijo Robert, ese caballo H3. Y bueno, lo dijo Robert también en la jugada principal contra este esquema de F5. Sí, pues, sí. El Robert es, bueno, ahora es muy teórico. Me acuerdo que Robert es hasta la 30 ahí en las variantes de apertura. Robert en las pelicas, en las naves, todo hasta la 30. No, Mariano, no, di la verdad, hasta la 31, hasta la 31, di la verdad. Sí, es verdad, hasta la 31. Sí, había que saber más que la gente, ¿no? Porque había gente que se preparaba hasta la 30 ahí, como Mariano mismo. Mariano dice que la gente son teóricos, pero él también, ¿eh? Sí, yo me acuerdo que nosotros jugábamos una pelica como la Chiro Calci. Ah, sí. Que, ¿te acuerdas, no? Sí. Muy sí. Gracioso ahí, porque eran como tres peones que se entregaban con negra y yo jugaba de blanca, que me parece, ¿no? Contra ti. Sí. O yo de blanca y tú de negra, ¿no? Quizás. Lo que yo había hecho fue unos mejores juegos de Chiro. Una onda así. Ah, Robert. Bueno, aquí se quedó el Dame 2, ¿no? Está así, estamos bien todos. Sí, Dame 2, Dame 2. Sí, sí. Cory sorprendiendo a la consumió un poquito ahí Cory también, que es peligroso. No puede estar consumiendo mucho contra el Vaca, que el Vaca es rápido. Sí, el Vaca es rápido, ya lo sí. Es que el Vaca se prepara muy bien también para los matches. Sí. Y tratando de preparar bien posiciones que sean incómodas para los rivales, posiciones donde tengan poca experiencia ahí a mano práctica. Y no sé, el mismo Gori pareciera que no hizo un trabajo muy serio, ¿no? Porque está jugando ahí con Blanca sin mucha ambición. No sé, pareciera que confía demasiado. Pareciera que confía demasiado. Sí, la preparación, como dice Roberto, es muy importante. Bueno, Roberto puede hablar más que uno que jugó este torneo. Es decir, y contra un jugador de la élite mundial como Chiro, ¿no? Bueno, estos puestositos son las que le convienen bastante al Vaca, sin ningún problema aquí, yo creo, es lo que estaba hablando el Robert, yo creo que Cory dejó un poco más a jugar posiciones sólidas, posiciones ahí que pueda ir apretando, que por supuesto es su fuerte, pero también que el Vaca, si no lo presionan en la apertura, el Vaca después también juega muy rápido, juega muy bien, tiene mucha práctica. Sí, creo que aquí el negro no tiene problema, ¿no? No, aquí esta posicioncita normal, un finalito bueno, que hay que jugarlo hasta las 5, porque todo el mundo juega allá. Pero bueno, tampoco nada tan grave parece, ¿no? Una fija 4 ahora. Tiene la dama ahora. Es diferente. Alfil 4 me gustaba, ¿no? Alfil 4 para cambiar ese alfil y bueno, me parece que no tiene muchos problemas aquí, la verdad, el paga, ¿no? Sí, alfil pobre 6. Se ve súper sano la posición. Sí. Bueno, un saludo para Lázaro Guerra no sé y Mercantete, si que están muy interesante. Interesante, torre de 8, ¿no? Torre de 8, parece interesante también. Sí, no, yo pensé que quizás sí puedo hacer de 4 después, pero igual los alfiles son peligrosos. Sí. Ah, no sé, pero bueno. Vaca está ahí valorando, claro. Sí, torre de 8, sí, porque de 5 sería interesante también, pero... Sí, pero de 5 va a sufrir entonces con el peón de menos después. Que de, no, es un diferente color. No le comían el peón, tenía siempre...
Yo creo que una jugadita ahí. Bueno, Torre de 8 va a acabar a jugar con el 5, parece. Sí, aunque a mí no me gusta mucho, ¿no? Que haga el 5 en la siguiente. Quizá en esta posición, si lograba ser de 4 luego. Me parecía que, bueno, un E5 de volver a Fispor, algo así, bueno. Y tácticamente ahí quizás, si logro ser de 4 en la siguiente, podía ser, ¿no? Había que mirar. Sí, pero, aquí está viendo, si el Roque corto, yo creo que E5, pero un Poria Fispor E5, yo creo, para de 4, yo creo que funciona. Sí, pero bueno, va a jugar al fin de 3 o al fin de 5. Contra el no, fíjese 5 F6 igual, ¿no? No, fíjese 5 F6 luego de 4. Es que si se va a jugar con el 5, la torre que va de 8 es la de A y la otra de 8. Como es jugar para jugar así con el 6 y quizás con alguna minoría, 6 B5 y B4, con alfil para la posibilidad de alfiles de 8 en un momento y demás. Como es jugar, yo creo que está bien. Si se iba a jugar con el 5, creo que las torres eran diferentes. Sí. Sí, igual tenía sentido poner la torre de 8 y hacer el 5, ¿no? Quizás. Bueno, gracias a Iñaki que me dijo que actualizara los resultados. A mí no me había dicho nada. Sí, como veía ahí, te lo estaba por decir, pero bueno, estaba concentrado. Que a mí me gusta la verdad. Yo soy caro canero también. Ah, y Cory está en su ambiente igual ahí, ¿no? Posicioncita ahí de, sin nada especial, claro, pero. Fácil de caer ahí un poco, pero bueno. Pero es lo que decíamos, el Vaca también tiene un estilo muy muy similar. Aquí claro, aquí me imagino que el blanco juega un H4 en algún momento para tratar de molestar aquí en el flanco de rey. Sí, está subestimando a Igor y sus posibilidades, quizá de momento, ¿no? En este inicio del match. Es una pregunta, ¿cuántas partidas sería ahora este? Ahora el primero que llega a 5.5, creo, Tony, ¿no? 5.5. Correcto. Ah, bueno, pero aquí ahora aquí después de este esquema, sí, yo creo que Vaca no va a tener ningún problemillo aquí. Sí, ahí estamos. No sé, me parece a mí. Aquí está muy sólido, yo creo. El caballo de 6 quizá interesante. A ver cómo llega ahí a de 6. He visto a Vaca ponerlo en otras posiciones similares. Oye, Iñaki, vamos por allá por Bilbao tomando un calimocho. Roberto, que sabe que Iñaki es chef. Roberto, Iñaki es de los mejores cocineros allá de España. Un plancito con caballo A7 y caballo C8. Bueno, claro, siempre, interesante, caballo reciclando caballo el caballo, ¿no? Para colocarlo puede ser en C4. Sí, yo creo que la mejor posición para el caballo es el punto D6, que está tocando, defendiendo el punto D7, tocando en C4. Torre H8 yo haría ahora tranquilamente aquí. Bueno, no es necesario, ¿no? Sí, todavía es necesario. No tiene forma. Se le ha quedado esa torre también un poco rara también a no ser que ahora vaya a meter por B6, ¿no? Pero bueno, nada, yo creo que no hay ningún problema aquí. Yo creo que Vaca quedó nuevamente sin ningún problemilla. Sí, incluso el que ve si Vaca quiere jugar a C4. Bueno, pienso que el tiempo va a ser importante aquí en esta partida nuevamente. Sí, se están definiendo ahí en los últimos segundos. Sí, ¿no? En los últimos segundos se va a definir todo nuevamente. Partidas lentas. Estos finales de torre, no, final de torre no debe tener ningún problema, yo creo, para aquí para aguantar ese problema, ¿no? Porque tiene que tener cuidado porque está quedando pasivo, ¿no? Pero no, un problema no debe tener serio. Torre A3, torre B3, entonces en algún momento, ¿no? Un saludo ahí para Lázaro Bruzón, que dice que está vigilando por si hablan mal de él. No, Master, si ustedes lo vamos apoyando atrás ahí. No, pero él sabe por qué dice eso. el Robertico. Oye, Robert, una partida que te hayan metido, que no quieras contarte más nunca de esa partida. Una así épica. No, hace poco me ganó un maestro internacional cubano, ¿no? Bueno, me ganó una partida ahí que me hace una entrega de dama posicional impresionante, ¿no? Me fue el juego online, ¿no? Y bueno, no, esa partida fue increíble, ¿no? Ah, muy estéticamente causó una impresión brutal la partida. Sí, es verdad, como dice. Entrega de dama posicional. Dice Roger, sí, tremenda defensa aquí de Bacallao en el final, jugando a Docarpo aquí, una carucana a Docarpo. Sí, pero está pasivo ahí, ¿no? Sí. Entonces, ahí no es difícil pasarse. Y tiene menos tiempo, pero también, que es peligroso. Bueno, está equilibrado. Sí, claro.
No, y no parece tener jugadas muy útiles, ¿no? Este, claro. Por ir a buscar un B3 y C4 quizá. Ah, no, mira, F3, no entendí bien F3, ¿por qué? Vamos, hay que estar de tu padre, rey, ¿no? Lázaro, que ya tiene que ir calentando el brazo, que ahorita va a jugar. Sí, Lázaro, imagino que esté practicando ahí, ¿no? Pasó a saludar, pero para calentarse. Se ponga a ver las partidas de Robertico y después ya la misma jugada de Robertico. Nada, es más que está jugando, ¿sí? Bueno, pienso nuevamente que va a ser por tiempo todo aquí. 10 segundos ambos jugadores. Bueno, se borde y... Bueno, torre de 6, 4, de 3. 4 y de 3, ¿no? ¡Oh! Espérate que se fueron los niños estos. No, bueno, porque... están controlados, pero están pasados, ¿no? De 3 y rey coge 4. Y es uno de ventaja, ¿no? Es uno de ventaja. Atrás uno de ventaja. No, sí, bueno, por lo menos uno de ventaja, ¿no? El que está luchando por ganar es él, hermano. Así mismo, ya que está jugando por ganar es el negro ya. La realidad es que al final debe ser tabla, pero con uno de ventaja es mejor. Si no sé, ahí la decisión esa de pasar el secretario. No, pienso que irá con jugar, quiere entrar con el rey por E1 quizás, pero es... Tiene no, poco tiempo. Estaba con negra, rey G2, para ver si se puede entrar por ahí, ¿no? Ah, va a ser tabla esto, está muy arriesgado, sí, tabla. Tabla parece lo más... Bueno, ahora es peligroso. No, tabla es el resultado más lógico, parece. Sí, sí. Bueno, rey de 1. Sí, no debe ganar. Bueno, tiene algún chance de ganar para callado práctico ahí. Si vaya, si Gori se tira con blunder, ¿no? Porque le está amenazando siempre el tema este de dedo, rey C2 o algo así. Sí, el problema es que bueno, la torre negra está muy pasiva, ¿no? Es muy difícil. Ya ahí sí. Iba a asegurar las tablas, no, así. Yo decía si se comía mal el peón, ¿no? Sí, ahí se iba a cambiar todo. Sí, ahí se iba a hacer tablita. Sí, era el resultado más práctico ahí. Sí, bueno, sí, y Paca aguantaba las dos con negra, tampoco sin tantos problemas, ¿no? Sí. No, ha estado bien, ¿no? Lo como bien. Dijo Robert, que bueno, la apertura Cori no ha sido ambicioso. Aquí dice Iñaki que era una paellita con calimocho y también un poco con gris, dice. A Iñaki le encantaba la comida cubana también, le gusta. Bueno, Iñaki que es un super cocinero, ya saben. ¿Pero es chef profesional o es que le gusta la cocina al hombre? Che. No, es profesional también. ¿Así como Ronney o menos profesional? Como Ronney, no, pero más comida. Bueno, 2-1 y dice Rol. No. Dice Rol que es el que llega a 5.5. Que si queda 5 iguales son 2 partidas adicionales. Y que es lo que decíamos. Sí. En un principio era 4.5 y ahora a 5.5 ya está. Bueno, aquí está jugando el esquema de Omar Almeida con negra. Ah, pero él cree ahí, eso es sólido ahí. Eso no hay problema ahí. Sí, pero bueno, esto es lo que mira que juega Omar, yo también lo he jugado. Sí, pero esto es blanco ahí, si te pone a sufrir un poco ahí. No, aparte, este esquemita aquí, eso está bien, que el vaca cambie ahí y juegue este esquema más sólido que va con su estilo. Bueno, tiene que ver el punto C4 ahora, ¿no? Bueno, ahora quizá dama C2 y B3 puede ser. O dama de 2. Mira, o dama de 2, cualquiera, ¿no? Dama de 2 con B3 y B2 está mejor. No sé dónde está mejor la dama, si en C2 o en D2. No sé qué piensa el máster, el Robert ahí. O Rodney. Yo lo pusiera en D2. Que Rodney está callado hoy. Rodney no quiere hoy. Sí. No, y no le he dicho nada que se afeitó el Rodney. Hay mucho nivel del lado allá. Estoy escuchando y aprendiendo aquí. El Robert ahí siempre modesto. Sí, el más de Lázaro con Supi va a ser muy bueno también. Pero bueno, ahí sí. Siempre vamos a apoyar a Grand Master, ¿no? A Brusón. Sí, Lázaro va a ser un match bueno ahí con Supi, ¿no? Supi es bastante rápido y práctico, muy práctico sobre todo, ¿no? Bueno, Lázaro tiene más nivel objetivamente, pero el muchacho tiene buen nivel online. Cuidado con caballo de 4 aquí. Cuidado con caballo de 4, muy peligrosa me parece. SB3. No, 4 va a ser la más de 2,
Y caballo de 4. Ah, no, te compro B4. Caballo por E4 y dama por B4, sí. Y se le queda el otro. Bueno, caballo de B4, A5, bueno, sí. O un D5. Pero bueno, son posiciones. Ya que las piezas son de pollito, la está regando. Sí, ¿eh? Sí, no son de él, ¿eh? Es que no almorzaba, ¿no? No, el almuerzo tuvo todo. No, pero es interesante, caballo B4 y A5 contra dama de 2. Como dice Aramín, y si alfil B2 a 4, quizás habría que valorar eso. No, pero puede ser la alfil A3, quizás. Alfil A3, entonces. Caballo B4 y D5. Caballo B4 y D5 era interesante, ¿no? Bueno, pero aquí sí tiene pareja alfil. Sí, esta categoría parece muy peligrosa, güey. A3 quizás ahora. Dice Roy que si nosotros estamos narrando béisbol también, porque dice que Bruzón está calentando el brazo. Que eso... Sí, pero que no vean los comentarios, no, porque si no... El Lázaro que estuvo ahí pendiente del machecito de Robert ahí todo el tiempo también. Sí, todo el tiempo. Sí, oí ahí... Una lástima no hacerlo nuevo, compadre. No, pero... Pero fue espectacular, Robert. Vaya, lo apreciamos mucho lo que estamos viendo aquí. Una excelente preparación. Muy movido estuvo el match, muy buena calidad de las partidas. Buena preparación había los dos, bueno. Perdiste con uno grande también, que no es tan fácil ganarle siempre. Bueno, la cosa es que el Vaca ha logrado mantener el tiempo casi todas las partidas un poquitico por arriba, ¿no? Yo creo que esto es muy importante en estos matches. No, y la preparación también, eso, ¿no? Pienso que la preparación ha quedado mejor en las posiciones, ¿no? En la Carocán con negra se ha defendido, sí. Y con blanca siempre tiene ligera. Si no ha quedado mejor, por lo menos no ha quedado peor. Sí. Porque han sido posiciones medias sólidas ahí, pero bueno, la realidad es que ha aguantado, ¿no? Que ha tenido posiciones buenas, que no, sí. Sin muchos problemas para resolver. No sé, ¿ustedes cómo lo ven los planes con F4 aquí? ¿Son muy descabellados o qué? ¿Para file F3 y sí, eso? Para el Vaga eso es muy descabellado. Sí, no me gusta más. Sí, demasiado. Quizás con F4 podría ser. Lo que dice Rondey, el pollo como no está jugando, él quiere entregar todo y atacar. ¿Te quieren meter en No, fil de 2, fil de 1. El Vaca no va a salir de ahí. Claro, sólido. Como dice Roberto, me gusta ese plan. Al fil de 2, al fil de 1 para B4, poco a poco ahí. Al fil de 3 es buena, ¿no? Para presionar ahí primero en B7 y ya entonces después de mirar el desarrollo. El Corita hace H5 y el G5 consigo hace Cori. Que nada más que. Porque la posición se va volviendo ahí, Sonsa ahí, pero ya es contra él. No, ya la iniciativa no está tan clara. Tiene un minuto menos, ¿no? Tiene 15 segundos nomás Cori. Contra un minuto y algo tiene el Vaca. Sí, parece que se va a colocar 3-1 el más. Sí, Vaca podría aquí. No sé si presiona, o sea, pero no se ha visto muy suelto Cori, la verdad. No. No, es que él ha jugado mal en todos los matches. Él en ningún match, bueno, no sé, mi opinión, ¿no? Ha jugado a su nivel, digamos, ¿no? Yo creo que él lo puede hacer mejor. Y sabes por el tema de esto online también, porque fíjense que ese consumo desmedido puede ser eso, ¿no? Poca práctica quizá o algo así. Pero en casi todos los matches ha tenido algún problema. Un plancito con C5, ¿cómo lo ven? Mira, Vaca hizo la mía. Oh, ya peligroso, como dice Ronney, ¿eh? Y ahora, ¿cómo juega Vaca? ¿Comer de dama o mantener la dama? Comer de dama, es Vaca sólido siempre, no es fácil. Sí, el Vaca lo quiere traumatizar, ¿no? Pero quizás el peor era mejor, ¿no? A mantener la presión por el tiempo me parecía interesante también. Bueno, aunque este final es incómodo. Sí, ahora Torre B4. Nada más que no haga Torre A1. Nada más evitar que no haga Torre A1. B6 ahí, B6. Está molestando. B6. Fila 3, alguna jugadita de eso para terminar el desarrollo y molestar. Una jugada de hule. Aquí tiene que hacer una jugada de hule. No, que sigue apretando ahí. Sí, poco a poco. Tiene mucha ventaja en tiempo. No se puede desesperar. A fila 3 parece natural, ¿no? No sé por qué. A fila 3 me gusta, claro. Tiene que ser. A fila 3 muy, muy, muy interesante. Porque hay que ver dónde pone su torre. No, y estoy doblando en B. Haciendo web por 6, por B1 ahí. Comete por 7. Torre B3. Ajá.
No, pero esta posición tiene mucha ventajita. Torre, una, bueno, cambiamos todo, cambiamos una torre y a mi padre final. Voy a intentar defender. Buena, dura, veo, me gusta. Cambiar en G7. El rey está más lejos del centro, ¿no? Vaya, son detallitos ahí, pero. Pero puede ser. Sí, este final hasta la mira ahí dando oro. Final poco a poco ahí. No, excelente bar, como estaba planteando el match, ¿no? Sí. Ahora excepcional ahí. Presionando con el tiempo. En los momentos apropiados. No sé, el cambio de torre quizás me apresuraba, ¿no? Podía aguantarse un poco con eso. Sí, ese cambio de torre ahora va a ser un poquito más difícil. Pero bueno, es una posición para jugar también. Sí. Tal vez F4, hay que ver H4, es lo que me preocupaba. Bueno, interesante aquí, esto, ¿no? Aquí sí, si comías E por F, claro, esta posicióncita se ve bien. Se ve bien, bueno, para tiene problemas en H5, serio, ¿no? Claro. Re H6, claro, Re H4, ¿no? Ah, Re H4 me gustaba mucho, como dice Robert, ¿no? Sí, no sé, voy a intentar ahí algún susto. Claro. F5. Se quedaba medio. Y igual no poner los peones tan rápido, ¿no? Porque eso no tiene vuelta atrás. Movimiento de peón. F5 peligrosa. F5 peligrosa ahí también. No, tiene buena chance de perder aquí, porque tiene el problema en H5 y el peón. Ah, ya, ya. Se va a comer un peoncito, se va a comer el otro. Y ahí está metido. Sí, ya, ya. Se va a comer el otro. Y H ahora. H se va. Se va a incrementar. F5, sacó. F5. Y espérate, que en afín distinto entra en peón distinto en torre, hay que tener cuidado, bueno, más ese detalle. F7 se lo va a comer, ¿no? F4 y el F7. Ya, excelente. Ahora sí, ya va a ganar sencillo. Bueno, y el Paga va a ganar las dos partidas con Blanca. Bueno, 3-1 se va a colocar el match. Hemos mostrado muchos niveles back aquí. Rey 5 para que se jaque, ¿no? Ya, aquí no hay problema ninguno ya. Ahí ha aguado, ¿no? Porque están estando entre comando ahí, más aguado. Pues Vaca lleva. Ahora mismo entonces lleva que 3-1. 3-1. Actualiza, Mariano. Actualiza, Mariano. No, 2.5, 2.5. No, he hecho dos tablas. Dos tablas con negra. El Vaca con las dos carocas han sido tablas. Sí, ha ganado dos y dos tablas. Bueno, ya Gori volvió. Supongo que la preparación del Vaca en realidad específica ha sido aquí, ¿no? Vamos a ver qué tal. Sí, en la vida real esto es. Bueno, lo que más juega Gori, ¿no? Como dice. Aunque jugó con C por D ahí. Que esto no. Sí. Oye, sí, no le han podido entrar a Carocán de Vaca nunca. Sí, sólido. Es difícil. Incluso Cori, yo creo que en el match anterior estuvo perdiendo bien feo. Sí, estuvo perdiendo y levantó a última hora. Con Guillermo Vázquez, ¿no? Sí, claro, estuvo perdiendo 4-1, creo. 4-1, eso es. Y termina empatando ahí y ganando después en extremis. Sí. Sí, un excelente match. Sí, ¿será que sea una estrategia? Oye, Robert, te voy a hacer una preguntita ahora un poco fuera de la GD también. ¿De qué equipo de fútbol tú eres? Yo, lo juego a los rusos. ten cuidado lo que tú dices aquí. La verdad, los rusos, yo con eso no tengo problema. En algún momento seremos campeones del mundo y algún equipo nuestro va a ganar algo, ¿no? Yo no tengo fe. Bueno, para entrar en problemas. A ver, Ukiola también, que nos está saludando aquí en el canal. Muchas gracias por estar aquí pendiente con nosotros también. Ah, sí. Que dice que es de Bolivia. Saludo para entonces, para todos los bolivianos. Que dice que admirador del ajedrez cubano y peruano. Bueno, pero en este caso tienes que decidir ya a quién vas a apoyar, ¿eh? Sí. Aquí tienes que. Esto no puede esperar que se acabe para apoyar al que ganó. Aquí hay que apoyar a nosotros. Está bueno, está bueno. Está un poco más las posiciones, tal vez que puede tener un poquito más de chance que Corey, yo creo. Sí, me parece. Porque en las otras realmente no están quedando sin problema el Paca. El Paca se sentía ahí como pez en el agua, jugando muy rápido, muy, muy seguro, y no le crearon ningún problema, ¿no? Yo creo que ahora esto es una posición que para el Paca va a ser un poquito más complicada, ¿no? Yo creo que
que buena elección por parte de Cody si quiere cambiar un poco lo que ha sido la tónica del match hasta ahora, creo. Sí, parece que tiene que intentarlo, bueno, ¿no? Pero no lo estaba intentando ahí. Estaba jugando y esperando un error de Vaca que bueno, cambiara en el cuadro, ¿no? Sí. Y depende de lo que tomas en un momento. Oye, Lázaro, ¿no? Dice Lázaro que el pollo a quien apoya. Pollo apoya, ¿no? Y el pollo apoya. Oye, ponte a prepararte, anda. Vale, arriba. Ay, está bueno eso. Bueno, y no. Se bebía aquí también. Y por lo era, Mariano, dice que viste. Están felicitando a alguien ahí, ¿a quién felicita? Aramí que es el que el del marketing que entonces publica por todos lados aquí para entonces los canales sigan con el trabajo ahí. 45 grupos. Me van a votar a mí de todos los grupos. Bueno, bien en paga, ¿no? Sí, no, aquí ahí creo que, sí, que no hay problema aquí. Al final, ahora con más tiempo de nuevo, que es importante que se haya mantenido siempre, hasta ahora ha mantenido el nivel del tiempo siempre superior a él, y yo creo que es muy importante para lograr en cierto momento forzar un poco, ¿no? Como sí. Ha forzado ahí con Blanca las partiditas ahí, apretado después cuando tenía más tiempo, yo creo que después de un dama de 6 o algo así, yo pienso que está muy bien realmente aquí las piezas negras, ¿no? Sí. Se ve muy bien, muy. Ah, las jugadas negras son muy naturales ahí, aún, torre de 8 después. Sí, es muy fácil. Posible caballo de 6, caballo de 4. Ver si puede hacerse 5 y poner la dama ahí con cuadro blanco, la dama negra. Hace natural, ¿no? Ve. ¿Viste Lázaro aquí? Yo apoyo, mira, cada vez que di una jugada de paca la hace. Muy bien el negro aquí, ¿no? Ahora con las columnas. Coge columnas B y bien, ¿no? Sí, sí. Eso aparte no. Está al final, ¿no? Que el alfil de la blanca se ve más. No. Torre de 3, para si se equivoca, le como el alfil. Torre de 3, no, torre de 3 con la amenaza. Con la amenaza brutal, ¿no? Sí. Sí, la amenaza era así. Brutal, ¿eh? Y ahora que es muy de. Nah, ahora puede ser dama. Hay una alfil de 4, ¿no? ¿O no? Subitar un poco las piezas, ¿eh? Ah, un dama de 4, sí. Un dama de 4. No, firme 4, dama de 4 después. Sí. Bueno, sí, porque dama hack intermedio, ¿no? Y sí, tiene dama de 5 intermedio. Y enero va mejorando ahí, va presionando, ¿no? Y después con la dama, después comer la dama con un B5 en algún momento, una cosa así. No, tiene dama sí, cero. Sí, pues ahora es un tema raro ahí. Sí. No, dama de 4 aquí. Dama bueno, de 4 me parecía muy interesante, como decía Robert. Contra A3, dama de 5 sí. Y al final. No, es que si logra fiscalizar los cuadros blancos. Bueno, él está buscando eso, ¿no? Pero. Bueno, pero dama de 5 ahora también está gris, ¿no? Sí, el cuadro blanco ahí para la dama y enero va a tenerlo todo casi controlado, ¿no? Ya no hay F6, ya no hay F4. Ya quizá puede mover la torre de 8 un momento. Bueno, y de nuevo el Vaca quedó bien. Wow, dejó de hablar Blunder ahí. Blunder. Bien, muchachos. Esta partida puede ser ya decisiva, ¿no? Sí, psicológicamente. Sí. Bueno, y el Vaca va ganando 4-1. Esperemos que no se repita como ganó Cori el otro día. Así no, que el Vaca sí es muy sólido. Y lo menciono. No, hoy sí estamos viendo sí partida muy sólida, ¿no? Y siempre que está rodeado hay alguna táctica, pero hoy no hay táctica. Aunque sea con tabla, es a 5 y medio. La realidad, aunque sea con tabla, como dice el rojo, sí. Con que palita a palita vamos sumando. Sí, va a llegar a 5 y medio, eso es seguro. Ahora hace falta que no se ponga a pensar que está jugando muy bien, que van a pensar que está haciendo trampa, que van a veces se pone esa locura. Que no se acuerde, Colón. Oye, pero bueno, la realidad es que hemos visto al Vaca hasta las partidas, hasta ahora mismo, muy superior, ¿no? Sí, superior en tiempo, ha estado mejor. En posición, en preparación. Ha jugado muy buena su partida, ha mantenido la presión en las que ha tenido que presionar, ha jugado a ganar las que ha tenido que ganar, y nos han creado muchos problemas, la verdad. Hay que ver ahora en las que vienen, ¿no? ¿Qué sucede? Pero bueno, hasta ahora una impresión muy buena ha dejado el Vaca. Sí. Parece que hubiera un break ahí, ¿o qué? Partidas muy posicionales, como dice Ron, un buen nivel técnico y táctico.
de Bacallao y bueno, superior en el tiempo. Sí, es que ha jugado bien fuerte, ¿no? Sí, ha jugado excelente. Aunque quizás no se lo cree todo ahí, pero es un jugador que puede ser de más de 600 estable, ¿no? Sí, quizás el problema es más. Sí, no, y esa falta de torneo asidua también, ¿no? Es decir, que a veces tenemos todos los jugadores de la América, ¿no? Que en Europa precisamente sí tienen. Es decir, un torneo tras de otro ahí, que es importante siempre. Oye, Robert, esto es una preguntita que te iba a hacer, pero ahorita. ¿Y por qué piden 5 minutos? Ahora hay un parón. Sí, oh, dice que hay 5 minutos de descanso aquí, que podemos caer la pregunta a Robert nuevamente aquí. Bueno, sí, Robert, jugadores pueden pedir. Ya Mariano dijo que tú eras muy teórico. Más o menos, ¿cuántas horas estudias al día? Más o menos, ¿en qué se basa tu entrenamiento? ¿Cuántas horas estudias? Apertura, ya sabemos que estudias más que otras. Pero bueno, las otras fases. No, últimamente no me dedico tanto a eso, ¿no? Me he dedicado más a otras actividades ahí de vivir común. Ahí el maestro Ronney es testigo de ello. No, últimamente lo que hago es más preparación física que estudiar apertura, ¿no? Me he dedicado un poco más a eso ahí que ya te leí en el Facebook el otro día mostrando cuerpo ahí en una fotito. En el Face. Ah, ok. Bueno, pero Robert, eso hace mucho, ¿no? Robert, y ahora que estás hablando de preparación física, el otro día alguien estaba preguntando ¿qué tipo de preparación física hacen los ajedrecistas, no? Ah, básicamente lo que se necesita así es cardio, ¿no? Ejercicio de cardio. Todo lo que ayuda ahí al sistema respiratorio. Y, exacto, ¿no? Y ayuda al sistema cardiovascular. Básicamente lo que se necesita es que fluya ahí sangre para el cerebro. No, y es muy importante, también realizar varios ejercicios de fortalecimiento de la cervical, de la columna, de varias partes, que sobre todo cuando uno juega mucho ajedrez, se le contraen mucho, se la agotan, ¿no? Por lo menos con experiencia personal, la misma posición de la ajedrecista, de estar echado siempre así un poco para adelante y tal, no adoptar una buena postura a la hora de sentarse, porque uno busca una posición de cuerpo la más adecuada con su forma para concentrarse mejor, ¿no? Yo creo que muchas veces también hay que fortalecer esa parte del cuerpo también. Y es una cosa que es súper, súper importante, porque realmente es un poco incómodo en una partida que te esté doliendo aquí la cervical o la columna. Jugar así es difícil porque no te concentras, te cuesta más trabajo, ¿no? No sé cómo ustedes lo vean, pero yo creo que es súper importante eso. Y sobre todo corregir la postura. Hay que intentar, la verdad, corregir la postura a la hora de estar jugando. Bueno, aquí nos mandan saludos Humberto Blanco y Ernestico. Para Robert aquí, para bueno y para todos aquí. Qué sí, bueno. Ernesto Fernández Romero, ahí, de España. Nestico. Ah, Ernesto Fernández Romero, yo pensé que era Ernestico. Sí, es el gran maestro Ernesto Fernández. Un saludo para él. Sí, esta puede ser clave. Sí, un jugador muy fuerte y entrenador de grandes resultados. Y Albornoz, sí, que te manda saludos, claro. Robert. El árbol. Cali está ahí, dice que te manda saludos también. Dile que él sabe. Él sabe. Alfonso está esperando con ansia el partido del Barça hoy. Que juega el Barça ahorita. La derrota del Barça lo está esperando, Cali. Bueno, aquí vemos B3 ahora. Bacallao estaba bien preparado. B3. Bueno, sí. Y vuelvo a poner a pensar a Cori, ¿no? Creo que se preparó contra todas, ¿no? Sí, estudió sí. La enciclopedia entera, mamá. Es baja, yo creo. Una preparación excelente. No, para prepara su esquemita, ¿no? Lo que va a jugar ahí. Sí, es baja. Mira, lo tiene todo claro. Una preparación. Siempre lo ha caracterizado, ¿no? Muy buena preparación, Junel, siempre. Sí. Bueno, por gusto no ha sido de los principales jugadores de Cuba en los últimos tiempos, ¿no? O se ha mantenido más de 25-70, ya lleva unos cuantos años. Sí. Yo creo que ya por encima de 25-70 de los. Sí, ha llegado 600, a tomar también 22. 600-05-06 nos comentó el otro día que estuvimos hablando de él. Sí. Un jugador que le ganó a Fedosef en una Copa del Mundo y fácilmente en muy buen estilo. Bueno, un jugador que le ganó a Fedosef.
Dice Carlito o Abonó que hoy se decide la liga. Abonó no sabe nada de fútbol, viejo. Vamos a tener que hacer un día un video aquí, un... Hay que invitar a varias gente aquí, por Zoom, a todos, a Oslen, Yuleki del Madrid, a Bono. Entonces tenemos a Oslen, a Johnny, a Yacer, a muchos del Barcelona. Yo creo que el Barcelona y mata, el Pinky que es fanático, que lleva todas las estadísticas. Sí, el Pinky es un más importante. El Pinky es el que gana, Igual que Albornoz, que era del Madrid, se pasó para Juventus, cuando Cristiano se pasó. Parece serio eso, ¿no? Sí, no, es esta posición, ¿qué tal esta posición? Bueno, que Vaca está haciendo su partidita ahí. Sí, su partida, ¿no? El estilito del Vaca, ¿no? Hasta ahora, de nuevo el Vaca, y con más tiempo, ¿no? Tiene más 2 minutos de ventaja también. Yo creo que al final el Vaca lo ha hecho bien, ha llevado a Cori a lo que le convenía a él, a los esquemas que le interesa. Se puede tantear las intenciones, ¿no? Fije 5, Filache, a Fije 5, a ver qué pasa, a ver qué subir un poco las piezas. A ver. En medir las intenciones. Bueno, ya llegaría a 4.5. Ya con una victoria ya o par de tablas. Siempre es interesante. No creo que vaya. Creo que vaya a repetir Core aquí. Bueno, pero entonces tiene que pensar él. Sería ya pensar él, buscar entonces soluciones. Una opción práctica lo que dice Rodney, ¿no? Mira, lo va a jugar. Es decir, es muy práctico. Sí, claro, desubicar un poco la... Claro. Es una opción práctica de acuerdo a la situación del match. Está 4-1. No, la realidad es lo que dice Rubén también, que ahora Dame en H8 está un poquito más mal con respecto a estar en F6. Sí, fue una cabrona ahí, ¿no? Hablando en cubano. Sí. Le dije, bueno, no puede aceptarlo, así que pon la Dame en H8. Una astucia. Bueno, sí, ¿no juega como C5 ahora? ¿Muy feo o qué? No, C5 no. Yo creo que le está guardando su fila 7 para que un momento. Sí, fila 7. Que esté ahí. No, para presionarle por allá y cambiar en el cuadro, quizás en un momento. Lo que no ha sabido cómo hacerlo, ¿no? Porque no puede defender el 2 tan fácil. Y en el afán ese, bueno, el negro ha ido mejorando un poquito. F1 es natural, ¿no? Gracias, F3. Ah, bueno, F4. Ahora, como la calidad, ¿no? No, sinceramente, no vi F3, sinceramente. No. Sí, aquí tiene que tener cuidado ahora. Peligroso. Sí, el negro tiene que hacer grandes méritos. Tiene una posición sana ahí y iniciativa. Hay que ver el bug aquí cómo sigue. Saludos a Andrés que nos está ahí en la transmisión. Bueno, fila 7 entonces, ¿no? Y dirán para el fil y ver una vez más las intenciones, ¿no? Sí, pero va a jugar B6 entonces. Bueno, Robert, Daniel, gran amigo, te manda saludos, que dice que tienes que entrenar para modelar y así tus piezas modelarán en el tablero. Sí, al fije 5 parece... noción. Bueno, esta es amenaza, ¿no? El peón de dedo. Bueno, es amenaza ahora, ¿no? Quizás no ahorita, pero. Parece que. Está comiendo el peón de dedo. Parece que la cámara de Robert se cayó, ¿no? Problema con la conexión de Robert. Sí, parece que sí. Perdimos a Robert ahí. ¿Es Robert? ¿Está en vivo Robert, no? No, el Robert lo perdimos ahí. Problema con la conexión. Que Alejandro ya. Saludos para Alejandro. Que está diciendo, Robert habla, Robert no tiene conexión en este momento. Se le cayó la conexión ahí al Robert, parece. Sí. Bueno, creo por que... Aquí Cori... esta boda. Sí. Por aquí. Se puede. Entregó la dama. Mira esta jugadita. De por C7 después. A torre por D5, ¿no? Esta era única, yo creo, porque si no estaba quedando mal. Torre por D5, de por C7. Torre C8 y torre por D5. Torre por C7, la torre. No creo que. C7, torre por rey. Están jugando aquí con poco tiempo. Sí, bueno, Bacallao aquí tiene problemas con el tiempo, como dice ahora mismo.
Bueno, parece que Corey va a ganar aquí la primera partida, ¿no? No, pero ¿cómo gana? No está tan fácil, ¿no? Aparece tabla, al final esto están iguales de piezas, de peones. ¿Cómo? Pero tiene... Pero si tiene dama. Tiene dama. Ah, tenía dama, sí. Tiene dama por una torre, ¿no? A ver. Pensé que tenía que entregar la dama ya. No, sí. No. Pero estaba todavía en torre por C7. No había visto la posición todavía. Tiene que dar alfil control a la casilla C8. Parece que hubo algún problema aquí en la conexión, porque a mí se me atrasó también eso ahí. Ahora vamos a ver a Robert cuando termine esta partida, a ver el problema que tuvimos con la conexión. Sí, bueno, va callado ahí, también, especulando ahora. Poco, cuidado ahí que tiene poco tiempo, Cory. Sí, pero dama veo o algo así. Sí, pero con poco tiempo puede pasar cualquier cosa. Incluso no tiene muy poco tiempo aquí, ¿no? No tiene alfil E4 ahí. Alfil E4. Sí, es lo que te decía. Hay que intentar hacer un alfil E4. Sí, había momento. Que hacer alfil E4. Ya que van a comer. Sí, ya. Deja ver a Robert a ver qué pasó. Wow. Adicional. Bueno, una pena esta partida, ¿no? Siempre tuvo una posición muy cómoda ahí y después... Ya, Robert. Volvió a entrar. Ya, Robert. Sí, parece que, como llevaba un rato la llamada, parece que se cayó ahí. ¿Qué pasó en la anterior? Perdió paga, ¿no? Se fundió. Ah, perdió, sí. Déjame colocar el resultado. Que a mí no me dice. Sí, también muy feo, porque están ahí en el chat comentando, dando guadas en el chat de C24, como de que el Vaga está haciendo trampa, ¿no? Quizás eso también lo está sacando del paso. Ah, porque usted es muy sensible con esas cosas, ¿no? Roberto, no, ustedes los jugadores leen el chat cuando están jugando. Que eso es algo que es interesante. ¿Ustedes leen el chat? No se ve. ¿No se ve? Bueno, en C24 no sé, pero estoy seguro, eso no se debe ver porque ahí se dice muchas jugadas, no creo. Bueno, pero Robert se volvió a quedar el equipo congelado. Parece que tiene problema. Parece que tiene problemas, Robert. Bueno, aquí entonces un saludo para Ismael. Y vamos a ver entonces esta posición. Rápidamente, ¿qué fue? Bueno, aquí posiblemente Bacallao va a jugar con el peón aislado, ¿no? ¿Qué cree Aramí de esta posición? Ahí el Ronnie no lo veo tampoco, no sé si... Sí, el Ronnie se levantó un momento. El Ronnie está ahí. Vale, un segundo aquí que estoy en faenas aquí en la casa en 2 minutos. Bueno, contra D4, ¿cómo irá a jugar Bacallao? ¿Con el peón aislado o con B6? Me gusta con el peón aislado. Bueno, el otro día lo vimos jugando una partida de Paca también con el peón dama aislado, ¿no? Sí, y lo jugó muy bien. Ah, deja incluir a Robert que ya está ya. Parece que tenía problemas. Bueno, vamos al peón dama aislado, Robert. Vamos sí, a ver. Y ahí A6. Bueno, A6, ¿no? Plan típico. Aunque no amenaza caballo B5, pues. Robert todavía no. Estamos llamando. Bueno, caballo de 4 interesante también, yo creo, ¿no? Caballo 4, sí. Sí, la casilla 4 siempre es la típica lucha del peón aislado, donde vamos a buscar una compensación dinámica por la debilidad del peón de D5. Sí, para jugar activo, un dama G5, un dama H4. Wow, Robert está teniendo problemas con la transmisión aquí. Vamos a ver ahora entonces cómo continúas aquí, Aramis. ¿Qué jugada propones, candidata? Alfil C7 quizás para dama D6.
Pues podría ser esa, pero también puede jugar con un posible, yo creo, alfil F5, ¿no? Si hace caballo 2, caballo C3, cambiar y alfil E4 o algo así. Sí, él va a jugar caballo C3 ahora. Indudablemente, para si lo dejan jugar caballo B5, caballo E4. Cambiar y alfil E4 puede ser. Bueno, alfil C7 también. Ahora estamos, yo creo que tú y yo aquí, María, mamá. Sí, sí. Sí, no, estoy tratando de llamar a Robert, pero por eso a veces no hablo. Porque estoy comunicándome con Roberto, que tiene problemas con la conexión. Y después dama de C aquí, ¿no? Igual así. Sí, es la lucha típica, ¿no? Ahora buscar ahí. Bueno, el blanco tratar de llegar a un final para aprovechar la habilidad del peón de D5, ¿no? Y el punto de D4 para bloquear. Y el negro buscar, como dice Aramí, una compensación dinámica. Ahora alfil F5 y alfil E4, quizás. Pasar la torre por tercera también. Con torre 6 y torre G6 o H6. Alfil F5 para torre D8 y luego alfil E4 o algo así. O dama G6 se ve bien siempre. Sí, sí, no, parece muy correcto. Sí, alfil F5, alfil E4 es jugada natural. Como dijo Brusón, las jugadas de desarrollo nunca pueden ser malas, ¿no? No, no. Esa jugadita siempre interesante. Alfil D3 muy interesante, evitando alfil E4. Porque si alfil E4, alfil por E4, D por E y cambio dama. Más bueno, creo que es la mejor opción ahora, entrar en ese final. ¿Qué crees tú para mí? Alfil D3, ¿no? Sí, alfil E4. Y alfil por D por E, dama por D6, alfil por D6, me parecía correcto ahí. Bueno, a mí se me quedó un poco atrás aquí, yo creo. Ahí hizo alfil D7 y torre D8, ¿no? ¿Fue así? Sí. Bueno, Robert no está en línea ahora. Parece que tenía un problema. Vamos a volver a llamar. Interesantica es la posición, me gusta. Sí, es muy dinámica. Bueno, es lo que dijimos, ¿no? Si el negro logra buscar alguna iniciativa, algún ataque, puede crear peligro. Pues el peón aislado siempre brinda eso, el punto 4 y la ventaja de espacio. Sí, la posición es que la realidad es que las negras tienen sus piezas todas, yo creo que en sus posiciones principales casi, ¿no? Tienen muy buenas, pues, las piezas están muy bien colocadas. Y yo creo que no tiene ningún problema. El blanco le ha costado un poco trabajar con más, a lo mejor con más energía para sacar más ventaja, ¿no? Que es lo que, si la en estas posiciones me pegan a mi lado, si la negra se activa. Sí. Está todo aquí ya. Ah, ya, Robert entró. Sí, es que no me di cuenta y se me acabaron los datos en un celular. Pues María, viejo. ¿Cómo me dejado sin Bueno, saludos a Sierra, que está saludando a todo el mundo, a Ronney, a Roberto, a Aramí. Saludos entonces para Sierra Rodríguez. ¿Quién? Sierra. Ah, Alain. Ah, Alain Sierra. Sí. Bueno, saludos, Alain. Saludos. Vamos a tener FC ahora. Vamos a ver qué tal. ¿Cómo va eso entonces? ¿4-2? ¿Hubo un break de nuevo o qué? No, 4-2 y está en esta posición. Esta que se ha demorado, una lucha de peón aislado que ahora cayó bueno para los... Vamos a ver aquí esta posición, ¿qué creen? El blanco siempre tiene ligera, me parece. Sí, creo que ahora la blanca ha logrado tener una ventajita aquí, ¿no? Ha logrado sacar una ventajita de la blanca, ¿qué piensas? No, el tema también es lo que yo estaba diciendo ahorita, que se me fuera. De que todas esas acusaciones ahí para pagar, eso para él es fatal, ¿no? Él debe haber visto, o le deben haber comentado, y eso lo desestabiliza muchísimo. Por gusto, porque él es un jugador que tiene un nivel altísimo, ¿no? Pero bueno, la gente es muy mediocre. Robert, que te estaba preguntando, ¿ustedes cuando están jugando pueden leer el chat lo que escriben las personas? Si quiero, sí, ¿no? Si tengo abierta otra ventana o algo así, sí. Ay. Y más en los break, eso que hacen. Bueno, Victoria de Mitch. Bueno. Ah, por tiempo. Por tiempo. Wow. Ganó por tiempo, increíble. Bien, que sea buena. Se veía muy bien la posición. Entonces, que llegó a 5 no, para esas posiciones prácticas ahí para él. No, excelente victoria. Bueno, con una tabla ya es campeón y va con blanca. Ahora es como dice buen cubano, tragarse la llave, ¿no? Sí. Ahora que se traga, como si estaba el F3 y el G3.
Dios mediante en esta sacada. Sí, vamos, vamos, y va con Blanca. Va a lograr ni ahí con caballo B de 2 y de 4. Mira ahí, mira ahí. O Petrosen también. No, a lo cárcel, sí, a lo cárcel, que es el que ha estado jugando dos sistemas. Sí. ¿Con E4 o con E3? ¿Con E4? No, con E4 o con E4. Sí, con E4. Sí. Este esquema de caballo B de 2 me gusta con E4. ¿Y en alfil en C4? ¿O en E2? ¿En E2? Bueno, peón por y en roque, ¿no? Peón por peón, como dicen. Bueno, pues lo cierto es que va a jugar una posición bien sólida aquí, ¿no? Caballo por E5. Y estas posiciones son bien sólidas, que para que el negro pueda buscar algo es difícil. Pieza que pase de la quinta, Pieza que pase de la quinta, se la cambio, le arranco la cabeza, ¿eh? Sí, sí, sí. No, va bien esto, ¿no? Sí, va muy bien, una posición muy sólida ahí, de la que, bueno, por lo general en una partida ahí el blanco puede apretar poco a poco ahí. Ah, es bastante... Sí, y el Vaca está demostrando que hay que contar con él entre los jugadores aquí en este iberoamericano. Sí. Porque bueno, tal vez su nombre no estaba entre los más favoritos, porque ahí había muchos nombres de peso aquí en este iberoamericano, pero poco a poco ha ido avanzando. Si pasa hoy, es muy peligroso. Ese G5 bien feo, ¿no? Bueno, pero está buscando ya algo, ¿no? G5. Está buscando una iniciativa para... Si no, no justifica eso. Mira, guarda con caballo C4, ¿qué pasa? Interesante. C4 parece buena ahí. Ahí se H4, caballo C4 se veía, sí, parece bien bonito. Sí. Aunque caballo H7, entonces después ya no tienes H4, ¿no? Sí, después va a ser H4. No, pero tenía peón H5, ¿no? Tenía peón H5. No, y la debilidad de la casilla F5 después con caballo E3 también. En su momento. Sí, sí, no, pero que no tenía caballo de 7 porque le comían en H5, yo creo. Sí, es verdad, pero no tenía. Ah, entonces caballo C4. Bueno, podía tenerlo, ¿no? Porque hay un G4, dama G5 luego. No, caballo C4 sí, tenerlo, ¿no? De Aramí era muy fuerte, entonces. Es como dice Ronnie. Aramí no, es. H7 interesante. Y si comen H5, G4, ¿no? Ah, bueno, si quería F6 y un G5. Sí, bien. No, que si se comen G4, se lo comía también. Se comía el peón de G4 también. No, pero caballo H7 dice Robert. Caballo H7, fui para H5, G4. Ah, hay que ver, ¿no? Quizás algún F4, ¿no? Y no pasa nada. Pero bueno, la fui quedaba raro. Y en esta posición sí el Vaca lo va a secar, ¿no? Porque aquí sí le va a hacer caballo 3, F3, en las mejores condiciones ahí en un momento dado. Sí, pero el negro quiere jugar alfil F6 rápido. Alfil F6 y alfil por H4. Pienso que caballo 3 ahora. Aquí tiene que hacer F3 para. O F3 Vaca también tienen que hacer, tratar de romper con F3 en algún momento, ¿no? Sí, sí, le toca jugar a esto también, ¿eh? Vale, lo tiene claro, yo sé que no va a ceder, ¿no? Hombre, un minuto y medio de ventaja. Wow, sí, ¿verdad? Ah, perfecta la posición. No, perfecta y con mucha ventaja en el tiempo. Bueno, ahí. Claro, ahora lo que tienen que hacer es tratar de mantener ahí la presión, no desesperarse. No confiarse no, tampoco, porque, bueno, y el F3 es interesante, ¿no? Si sí, no dejarlo un reaccionar, ¿no? Un dama de dos también. Puede ser, ¿no? Va a haber una defensiva. Sí, dama de dos y alfil de 4. Y alfil de 5 después, y poco a poco ir apretando ahí también. Sí, ya o sea, tiene toda la ventaja, ¿no? Hay que ver cómo decir. A mí me gusta el F3 primero, ¿no? Sí, ah, F3 me gusta muchísimo. Sí, F3 me gusta muchísimo para abrir columna F. Sí. F3. Y parece de sutileza, ¿no? Dama de 2 y ahora F. O sea, y ya la torre está más puesta en D8. No está defendiendo. Y bueno, ahora hay que comer en el cuadro, ¿no? Entonces sí no tiene nada. Si no, F3 no tiene sentido, ¿no? Sí, no sé qué piensa ahí. Y bueno, este es el momento cumbre para el bagger. ¿Cómo apretar? O cómo pasar también, porque voy a contar la gana, ¿no? No, pero tiene que meterle presión. Si le mete presión, lo va a hacer colapsar ahí. Sí, y también tiene la ventaja del tiempo.
Petre, yo creo que está bien para fijar ahí todavía ese peoncito ahí para que después no pase nada, ¿no? No, es interesante, normal. Petre. Sí, Petre está jugando en la misma posición. Yo creo que un plan sería. Ese 4 no me gustó para. ¿No te gustó ese 4? Sí, me parece muy floja, ¿no? De 5, sí, no parecía amenaza en sí. Vaya, más allá de una jugada liberadora, quizás podía haber hecho una mejor jugada. Ahora un torre F2 para un torre F1 y luego un dama de 1 o algo así para tocar ahí en G4. Sí, parece interesante ahí, ¿no? Alfil H6, dama de 3. Bueno, B3 después sí es. Ah, mira, alfil F6 le hace Cori. O sea, hay que tener cuidado aquí todavía. No, es que. Sí, es que la posición era rara, pero el negro tampoco se veía perdido en todo, ¿no? No. Y el Vaga jugó eso ahí. Ese. A la expectativa. Sí. ¿Y si torre F1, ¿qué pasa? Alfil por H4, alfil por H4, G3 ancho, para G3 ancho, peligrosa. G3, wow. Estaba buscando torre F1 y se alfil por H4. Aramí sacando su táctica. G3, contra torre F1, alfil por H4 casi única. Coño, torre F1. Torre F1 fue F1 era muy fuerte, creo. Era muy fuerte. Si alfil por H4, sí, interesante, ¿no? Para mí, ¿no? Muy interesante. G3 con el alfil prácticamente. Bueno, yo, alfil por H4, posicional, día, me gusta. Bueno, por lo que ahí haciendo su partida. La nueva B4 era interesante. Sí, no, más agresiva. Hasta haciendo C5. No, y C5. Hasta haciendo C5. C5 en vez de dama C3. No, C5 en vez de dama C3 me gustaba bastante. Alfil por H5. Bueno, se ha dejado escapar ahí algunas jugaditas buenas, ¿no? Aquí puede comerse eso, pero ahora tiene que defender con el rey en el 5, ¿no? O sea, fui por el 4 con el I, cambiar torre quizá. Quizá aquí torre de 8 ahora. Bueno, segundo final de nuevo. Sí. Sí, más este final de... Sí, aquí bueno. Es complicado. Aquí la verdad es que clara. La realidad se ve con él, creo, ¿eh? Sí. Sí, acá está inferior, ¿no? No, la torre va a entrar rápidamente ahí. Y el rey impide cualquier amenaza con el peón. Sí, sí, aquí ya está perdido. Yo creo que está mucha ventaja. Torre F1, aparte una jugada para este sistema, torre F1 iba a ser alfil por H4 automático. F1. Porque sí, era duro, torre F1, ¿no? No, torre A, torre D, F1 era muy fuerte. Con el tema de G3 de Aramí. No, muy fuerte. Sí. Parece ganando, ¿no? Sí, había un alfil por G4 interesante también. ¿Cómo? Pero eso te hacía alfil por G3, ¿no? Y entonces te comían en F2 con Hack intermedio. ¿Alfil por G6? Ah, pues tiene alfil por G2 intermedio, vale. Claro. Y Hack, sí. Sí, la del pueblo sí era muy fuerte, ¿no? Porque sí. La G3 era el decisivo, torre H2 o H6 más de. Sí, ah, no, si no, comía H4, eso H6, era muy fuerte. Sí, había tema alfil por G4. El que le entraba por H6, más inevitable casi, ¿no? Sí. Era más inevitable. Bueno, tenía que hacer a Fije 7, pero bueno, ya era una ventaja ya de descomunada ahí. No, y ambos jugadores tenían poco tiempo. Sí, no, ahí dama de 1. El dama de 1 que tú querías hacer ahí ya interesante. También la dama de 7, sí. La entrega de calidad ahí, hicieron un plano, por el gol. Sí, funciona. Vamos a ver si vamos a ver un poco la partida esta. Ataca. Sí. Porque como quiera que sea, ese sentido estoy seguro que con mucha ventaja. Y como quiera que sea, le puede chocar un poco esto. Vamos a ver si mantiene la compostura aquí, el cómo se llama, la tranquilidad con el nivel que ha jugado, porque la verdad que ha jugado unas partidas muy buenas. Esta incluso teniendo ventaja aquí buena y bueno, se complicó después. Pero bueno, vamos a ver si se mantiene jugando tan ecuánime hasta ahora, ¿no? Que no lo habían logrado hasta ahora ponerle ningún problema a Cori. Sí, los méritos no han sido más en vaga, ¿no? Mejor sí. Nivel de juego, incluso las que ha perdido, ha jugado buena partida, ¿no? No, y buena preparación. Ah, me parece que hasta ahora, sí, ha propuesto un mejor ajedrez ahí en vaga. A ver qué tal en estas partidas, falta que se mantenga, ¿no? Que se mantenga estable ahí, si se mantiene estable... El Vaca tenía mucho tiempo de ventaja en plena apertura, ahí tenía más de un minuto de ventaja.
Y una posición muy, muy buena, la verdad. Sí, ya está actualizado, está 5-3, ¿eh? O 5-3. Ah, perdón. Sí, no, pensé que... Bueno, tiene dos más points. Bueno, un más point. Dos, ¿no? Dos opciones de llegar a... Dos más points. Sí, el robo está jugando tenis. El robo está en el tenis ahora. Sí, ya toca hacer, toca diversificar. Claro. Estas posiciones yo vi a Paga jugar, la ven muy bien. Recuerdo la partida que jugó con Juniecki en la Copa, cubana que hicimos. La Online Cup. En la National Online Cup. Y le ganó a muy buen nivel en una posición similar a Juniecki. ¿Y cómo fue? Bueno, fue una C4. No, él jugó. Fue diferente, ¿no? Fue el mismo orden de jugada. Sí, no fue con el mismo. Pero bueno. La posición, si la estructura pega una mano, no, digamos. Hay que ver aquí, debe estar poblando si damos a B6. A ver, 7 es sólida, ¿no? Sí, a ver, 7 es más al fin de 7. Sí. Sí, el problema cinco, también es no curarse de tiempo, que la pasada consumió mucho también. Sí, no, es que tenía ventaja ahí, él sabía, ¿no? Que podía rematar quizás la faena y en ese afán de liquidar ya más, fue donde quizás consumió de más, ¿no? Perdió el hilo ahí de la partida quizás, se puso a pensar en eso, ya podía rematar ya. Vamos, el dama de 7, ahora, ¿cómo juega? Si caballo de 5, cambiar y C4. Sí, supernatural ahí, bien, ¿no? Bien para la negra, después de 5, la expansión es en blanco, vamos, bueno. Y en blanco no tiene nada. Caballo perdedor primero y luego C4, ¿no? Ah, mejor todo. Y después hasta una 6. No tiene que hacer C4, yo creo, ¿no? O sí, no sé. No, he forzado a hacer C4 tampoco. Sí. Sí, aquí no va a tener problema. No, porque hace un D2 y hace 6, yo creo. A mí me gusta C4, ¿no? Porque ya le pone y no le deja cambiar. De 4 se ve bien, ¿no? Claro. Siempre, de 5 para de 2. No, y de 5 ahora de 1, dando un mensaje claro, ¿no? Voy a por tu rey, a fin de 6. Sí, porque la parte psicológica es importante, ¿no? Sí, porque el tipo sabe que va a ganar, está jugando a la tabla, ¿no? Claro. Que él quiere definir el match, pero está buscando la victoria. Eso, ahora F6, a fin de 6. Era riesgosa, pero yo creo que el blanco tiene que hacer a 4 en lugar de a 3. A4, B4 y un B3 ahí, loco, ahí, o no sé, o... Porque igual el rey negro no puede saber nada. Ese rey, ¿tú quieres que te lo vuelen? Oye, después le vemos así... Bueno, los análisis van de todo. Sí. Ah, es que igual Cory, ese es el juego ahí de Jorge, ¿no? Sí. Y como no está en su mejor momento, parece, la gerencia online no es su... La pregunta es qué piensa, ¿no? La primera pregunta es qué piensa aquí, que no entiendo. Sí, eso me parece muy curioso, ¿no? En posición muy sencilla. ¿Qué cuatro? Bueno, es lo que estaba pensando. Sí. Un desequilibrio, ¿no? Sí, un desequilibrio raro, ¿no? Pero válido, ¿no? Le toca. Claro, ¿no? Sí, tiene que hacerlo, ¿no? O sea, tiene que buscarlo. Si se queda pasivo ya con tabla, ya va para casa. No, y ya en posición, una posición inferior, ¿no? Ya. También queda ahorcado, inferior, ahorcado y que tiene que ganar obligado, ya. Así sí, no tendría sentido, ¿no? Sí, tiene que ganar obligado también. Bueno, pero yo trago igual a fin de 6, a fin de 3 después. Yo a fin de 6, a fin de 6, me enrojo y vuelta a 5 y a 4. Yo ni pienso, yo voy a callar ahí ni pienso mucho, ¿no? No. Sí, sí como se va a ganar el tiempo, ¿no? Claro. Claro. Sí. Es que, bueno, esta jugada... No, igual. Para que te hicieran F3. Bueno, es igual. Aquí está obligando prácticamente a cambiar la fin. Ahí el problema es jugar rápido para mantener la presión con el tiempo. No, ahora tiene que buscar el 5 también, ¿no? Sí, no, ahora tiene este 5. Lo que quería hacer era esto, para hacer este 5, yo me imagino. Yo no creo que haga H5. Ah, o H6. Sí, H6. Pero bueno, no define todavía el rey. Sí. Porque lo puede dejar en el 7. Se puede dejar en el 7, ¿no? Sí, o depende si cierra con H5, puede ponerse en E7 tranquilamente. O en F7, sí. En esos lugares aquí. Mira, F7 ahí le gustó. Sí, F7 se ve bien también, ¿no?
cerca ahí del centro. Sí, no hay problema. Bueno, mejor iba por el pueblo. Y ahora, ¿hablaba con ellos? Sí, de 6 intermedias. Sí, sí, sí. Bueno, pero aquí está muy activo. Sí, no, no. Aquí va callado, no debe tener problema. Y Cori 30 no, segundos. Aquí corre por H8 y a Bombé, ¿no? Ayer paga quizá cometió una imprudencia. Ah, y Jaque. Le van a entrar por A7. Le entran por A7. Si era torre. Sí, esto es peligroso sí. Ahora. Bueno, file 8. Mira, todavía no está peligroso, ¿no? Porque la file de la blanca no, no está entrando. Tiene algún. La file 8 única, ¿no? No sé, y eso, ¿eh? Y bueno, aquí no sé si torre H2 y algún tema de torre por E2, ¿no? Para perpetuo. Ah, la defensa pasiva. Bueno, torre H2 y parecía que había, debía perpetuo, ¿no? No, parecía interesante. Están haciendo file 5, ¿no? Aquí está un poquito peligroso esto. No, aquí probablemente vamos a ver 7 única. Bueno, vamos a ver 6, sí, vamos a ver 6. Sí, vamos a ver 6 única, ¿no? La amenaza al file H5. Vamos a ver 6 parece. Increíble. No, es que cuando tú no haces, te van a hacer a ti, ¿no? Claro. Él está ahí. Hablando, es que tiene delante a un jugador que también es muy fuerte. No podemos tampoco cegarnos. No, tampoco. Pues, el jugador es fuerte, pero la posición ahí no la está jugando Inter. Y bueno, es normal, ¿no? Esto es Blitz. No, 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 bueno, hacían torre a 7 y ya era abandono, ¿no? La que hacían torre a 7, sí. O dama a 23. Era abandono igual. No, bueno, la cosa es que va a 5-4. Sí, lo cierto es que se está complicando el más. Y bueno, ha tenido buena no, posición. El chance fue torre H2, ¿no? Pues yo creo que quizá el chance para buscar el perpetuo. Aunque igual había algún F4, ¿no? Si lo vemos en perspectiva ahora. No, es que no necesitaba ni B4. Tenía ventaja en tiempo, tenía buena posición. No. Sí, el B4 fue un blunder ahí. A mí me hubiera gustado quizá llevar en el programa Melaco. Te parecía una locura, pero por lo menos lo ponía a pensar también, ¿no? Sí, un poco psicológico ahí, el Melaco y bueno, ¿cómo va? No, el tipo no parecía tener nada ahí para demostrar en Franco Obama y bueno, el Paco está haciendo 5, después hace Rey B7 si quiere y B4 igual, ¿no? Sí, no, y puede estar cerrado hasta con A4, si quería. El flanco de dama completo, y bueno, decir, gana mejor. También le ha afectado un poco la partida esa que no ganó primero, una lástima. La anterior, la de con Blanca, ¿no? Bueno, también. Yo creo que le ha afectado un poco. No, pero en esta se decide. En este empate lo va a guiar. Ya, esto no se va a Sí, pienso ya, que esta, wow, esta es muy importante porque va con Blanca. Esta es súper importante. Claro. Para tratar de no jugarse en la última con negra. No, después. Wow, si llegara a perder esta, se juegan dos, ¿no? Dos partidas. Sí, si pierde esta, serían dos partidas ahora mismo. No, pero eso no va a pasar, ¿no? Va aquí y decide más. Sí, ya esperemos ya. Recordad que tenemos la transmisión ahora en pocos minutos. También la transmisión de Max de Lázaro contra Supi. También vamos a tener invitado especial al gran maestro Emilio Córdoba de Perú. Gran amigo de todos aquí, de todos nosotros los cubanos. De luego, casi sí. Cubano también, Emilio. Bueno, podría solicitar, ¿no? Yo creo que puede solicitar la nacionalidad cubana ya. Legalmente, ¿no? Sí, dice Rol que mucho cuidado con los nervios ahora, ¿no? Que con la remontada. Sí. Vamos, dile a Rol que no hable mucho. Dile que se mantenga tranquilo. Tranquilo, sí. Rol, tranquilo. Yo espero que Paga no perdonen esta. Sí, no. Porque le está dando vida, ¿no? Le está dando vida ahí. Y realmente yo no he visto un mejor ajedrez de Jorge, ¿no? Más allá de que es un jugador estelar. Creo que Paga lo ha hecho mucho mejor. Sí, lo cierto. El Corio lo que ha demostrado es energía. Mucho energía y deseo, ¿no? Bueno, pero sí, el nivel ha sido más. Es lo que tiene Cori, que siempre hablamos, ¿no? Que es muy tenaz ahí también siempre. Tú lo ves siempre ahí, posiciones largas, va aguantando ahí más o menos. Pero va buscando siempre, ¿no? Tampoco va a ser fácil ganarle nunca. Siempre el Paga había mostrado en todas las partidas anteriores una gran superioridad. Pero Cori tampoco se va a dejar ganar tan fácil. Hay que ganarle. Sí, sí.
pero en esta se acaba, en esta se acaba. Bueno, lo cierto es que estamos en una posición bien sólida con Blanca. Me tiene que dar parejo el fin. Café entre las dos transmisiones. Sí, está sólido, Mariano, como tú decías aquí, ¿no? Sí. Hay que ver ahora dónde ubicarla ahí las piezas. Porque están haciendo caballo B6 y caballo C4, ¿no? ¿Cómo el blanco va a jugar ahí para no? Caballo de uno parece rara, pero. Parece muy rara, ¿no? Mente estética ahí. Parece pero... rara, ¿no? No, puede jugar alfil de uno, quizás sea necesaria. Pero el caballo B6 ahora y caballo C4, ah, no sí, lo sí, pero caballo B6 y caballo C4 te puedes jugar dama de 1 y a 4 también en su momento. Y B3, ¿no? De verdad, ¿no? Sí. Sí, ofrece también ahí, ¿no? Sí, ahí no tengo debilidad, tengo pareja alfil. Luchar poco a poco ahí. ¿Cómo sí. Juega aquí? A4. A4 se ve bien, ¿no? Sí, A4 típica también. No sé, sí. Sí, pero un poco amador, algo así. A ver, A4. Bueno, esto es un pista interesante, ¿no? Torre C6. Torre C6 para Torre C1, ¿no? Y alfil que sí. Luego para defender algo ahí y dar el problema hay ahí. Hay que tener cuidado con E5, ¿no? Sí, E5. Puede ser líder de Goya ahí para. Va, quiere ir por el rey, ¿no? Tiene que tratar de ganar esto también. Y como la pieza queda un poco rara ahí en flanco, vamos. Sí, ese caballo 2 tiene, si no lo recicla vía B3, es complicado. Sí, la pieza está colapsando ahí en flanco, vamos ahí, las 4, las 2 torres, la vamos, es una pieza ahí. Bueno, ya torre de 1 con el objetivo de caballo C1 también, ¿no? Sí, tampoco es que la blanca tengan alguna debilidad así tan fácil que tú digas, bueno. Y después de una fil B5 en algún momento ahí también, bueno, tiene que controlar el punto F3 primero. No, dame 6 para H3 puede ser un intento, ¿no? Sí, dame 6 parece la jugada correcta del negro. Como digo, Rubén. Esta opción interesa más para Curry, ¿no? Por venir de abajo, que tiene que estar obligado a ganar. Yo creo que la posición que se ha llegado le conviene tal vez un poco más a Curry. Vaca tiene que jugar ahora aquí con muchos cuadros aquí, tratar de que no le formen ningún lío, ¿no? Le están haciendo caballo C5 aquí un poquito peligroso. Sí, caballo C5. Saludos ahí para Maidelín, ¿eh? Ah, para la Maide de Camagüey. Sí, la Maide. Como le gusta a la gente de Camagüey, internet, Mariano. Oye, se pasa el metro conectado a la gente de Camagüey. Muy molesta caballo de 7. Sí, caballo de 7. Esta jugadita, y toma la verdad. Porque si quita la dama, le hacen B3. Y bueno, aquí le van a poner una pieza. Uf, peligroso esto. Tiene que jugar rápido ahora. Sí. Y al fin, bueno, recuerda que tienen 2 segundos de unificación, que eso ayuda siempre a las posiciones con más ventaja. Y la realidad es que vamos, la fin de la mano, está muy bien. Miren cómo se alimenta. Es Ron. Mira, es el Ron que está comiendo, yo diciendo el vaca. Es Ron. Sí, yo pensé que era el vaca. Bueno, ¿cómo estoy viendo el vaca? Oye, Ron, pasa algo para acá que no ha pasado. No, lo cierto es que, es decir, que Curry ha demostrado también una importancia en la parte psicológica, pues dos matches viniendo de abajo y se ha recuperado. Alfil por E4 ahora. Amenaza, ¿no? Caballo negro. Caballo F6. Todavía. Uf. Acá agarré el H7. Caballo F6, ¿no? Caballo F6. Sí, aunque tiene E4, ¿no? Hizo esa que sí parece única. Bueno, torre con D5 ahora. Bueno, pero aquí. Dama, caballo F6. No, si la fila negra sale, hay chance, ¿no? Si no sale, está difícil. Bueno, pero a mí me gustaba más torre por D8. Está complicado. Es que la fila de 1 es el problema, ¿no? Que va a salir nunca al fila, es muy difícil. ¿Es cuánto si es 5? No es más ninguna, ¿no? Claro, estoy intentando sacar la fila, pero. Sí, pero claro. Así no se ve. Ah, muy difícil. Sí, es muy fácil. No, y es muy fácil jugar para las negras aquí. No, ahora torre de 8 para que no saque el alfil tampoco. Esa tenía que hacerla ahí. Dama C6. Intentarlo por allá, ¿no? Porque. Bueno, esa también, tocando la torre. Aunque llega a por el 4 igual, ¿no? No lo he visto. No, parece que se va a empatar el match para volvernos locos nosotros aquí. Wow. Bueno, el 5 con dama por F4, ¿no? Ah, no hizo nada por F4. No, caballo F5, bueno.
Sí, llegó un F4. Ya está jugando todo, ¿no? Impunemente. Increíble. Volvió a hacer lo mismo Corey. Corey en el increíble. Amigo. Jugador excepcional. Y entonces Ronnie, ¿ahora cómo juegan? ¿Dos partidos? Dos partidos. A desempate. Wow, Corey demostrando bueno porque tiene 2.680 en este momento, ¿no? Jugador muy fuerte también. Sí, lo que dice Robert, ¿verdad? ¿No? En el chat de ahí. En el chat de YouTube. Que dice que Vaca ha bajado mucho. Sí. El nivel energético, quizás, ¿no? Corey, yo no creo que está haciendo nada diferente, ¿no? Sencillamente es que Vaca ya no está manteniendo el nivel. El Vaca lo ha dejado jugar, es lo que pasa, que el Vaca lo ha dejado jugar. Yo creo que es eso, ¿no? Un poco la energía también, ¿no? Quizás el Vaca, esta sí es Iden a la partida de Junieski y Bacallao, ¿no? Sí, esta si sí. Si le hace la Mavetrey ahora, le puede hacer la vida fácil a Bacallao. Es una posición muy sencilla de jugar para negro. Pero sí, el Vaca ha mostrado ya falta de energía. Esta Bacallao sí la conoce bien, como dice Roberto. Sí, por lo menos es muy cómodo jugar ahí con él, ¿no? Sí, esto lo estuvo trabajando con su alumno de Valle, en Colombia, como preparación para los Juegos Nacionales del año pasado, 2019. Así que me imagino que tenga idea fresca, ¿no? Bueno, y Corey está yendo por todas, ¿no? Sí, Corey. Corey aprovechando su ventaja psicológica ahora, que ha ganado tres consecutivos. ¿Psicológico? Sí, la tres seguidas impresionante, ¿no? Sí. Sí, tiene que aprovechar bueno. Ahora ese punto ahora. Y va con H4 y la H5. Peligroso. Dame 8. Fue peligroso, ¿no? Ya está tirando ya al cuello. Sí, ya. Sí, está sacando. Ya Corey está sacando los esquemas que tenía preparados para mundial ahí. Interesante ahí lo que hace Vaca, ¿no? Para buscar algún tipo de contrajuego, dar la torre en C8. Muy interesante, increíble cómo se han puesto de moda todos los torres G8, para los G5, todos los torres G1, para pegar los G4. Es increíble, ¿no? Cómo la ajedrez ha ido cambiando muchas veces. Ahora en los últimos tiempos se hacen jugadas, la verdad, muy originales. Sí, ya la informática ha revolucionado, bueno, todos los deportes, pero el ajedrez, los módulos ya. Cuando yo estudié en Isobu, y no se veían ese tipo de jugada. No, eso mi entrenador veía hacerlo y me decía, muchacho, tú no sabes jugar, ¿cómo tú vas a atacar con el rey en el centro? ¿Qué dice el robo de todo esto, eh? Una posición peculiar, porque claro, deja el rey en el centro, la dan en C1 y luego empieza a hacer H3, G4, torre G1. Pero bueno, yo creo que la jugadita de, como dice Robo, la jugadita filo 3 de Vaca, muy, muy interesante. No, tiene que aprovechar la ventaja de tiempo esa que tiene toda la partida, ¿no? Sí, jugar un poco más con eso ahí. Porque está teniendo posiciones buenas, tiene ventaja de tiempo y de momento se empieza a comer el reloj ahí. No sé, me da la impresión de que es lo que dice el maestro Roll. Que bueno, que Corey sigue con mucha energía, con esa resistencia que lo caracteriza, ¿no? Esa capacidad de seguir, ¿no? Insistir. Y el Vaca le está faltando ahí quizás. Ah, esa parte sí, es psicológico, pero también un poco energético, ¿no? Claro. Si estás mal físicamente, no vas a poder responder. Bueno, aquí ve 5 y a 5, ¿no? Natural. Y no se ve como el blanco va a atacar. F4. Bueno, la realidad es que sí ha ido. A ver, F3, hermano. Compleja aquí de nuevo, ¿no? Sí, pero sí se ve como va a atacar. No, F4, a ver, F3, F5. Sí. Es como la idea blanca, quizás. Hay que ver cómo prospera, porque no lo veo claro, ¿no? O incluso F4. Si ve F5, H4 y H5 también. Sí, aquí tiene que tratar de abrirle una columnita por aquí o algo en Vaca para. Sí, tiene que jugar B4. Sí. Tiene que jugar B4. No, yo creo que está un player todavía, ¿no? Sí, está. B3 bien. Ahora, una jugada rara. B3 se ve muy bien. B3 sí, se ve interesante, ¿no? Porque ya no hay más contrajuegos en flanco vamos. Ah, la columna, ¿no? Pero solo la columna. Te hacen torre B1 ahí de. Sí, pero estaba de B3 que tenía que jugar con la torre para B1 para D1, ¿no? La dama quería, dama B1, dama así, y iba a costar trabajo luego encontrar la blanca, creo, algún esquema, ¿no? No sé, yo veía ahí. Bueno, ahora aquí también tiene tratar de comer y jugar con la B3.
Sí, eso yo estaba pensando. Es interesante. Al Filpo de 4, C por B y B por C. Ah, claro. Torre a 2 le van a defender con Torre B1. No me gusta mucho esa posición ahora. Sí, me gustaba más la que claro, tuve. Un Torre B1. Al fin de 4, B por 6, dama B3, quizá. Sí, eso claro, me parece a mí. Ya, y sí, me si parece que... Si se había demorado, creo que tenía que jugar con la columna B. O mínimo, si no hacía dama B3, pues cambiar todo y torre B8 y poner la torre en A8 y en B8, ¿no? Y una de las dos columnas te la iba a quedar siempre. Hay que ver aquí qué inventa el marco. Para jugar con B3 había que cambiar una torre al menos. Torre por A1 y torre A8. Y ya no es lo mismo, si hace torre B1, bueno, a una torre pasiva a la otra, pero claro, aquí se quedó él con... le está ganando vida la torre G1, ¿no? Sí, es que la torre B1 se puede reubicar mucho más fácil, después un torre G2 la puede traer para acá, y entonces a él le va a costar un poco de trabajo, creo, arreglar la vela, ¿no? La pieza de quedando. No, y el plan del blanco es muy fácil, ¿no? Es atacarte en el flanco de rey, en cambio ya tú no tienes nada. Ahora te van a atacar por la columna H ahí descaradamente. Rey G3, bueno, sí. Y no le da, no le da tiempo a los Petrosi en salir huyendo. Con el rey, meterlo para allá para B7. Sí, tienen que irse. Hay que partirle pata al caballo, en cualquier momento se pone pesado. Sí, yo veía interesante. Y rey de 8, eso te decía, y rey B7, ¿no? Entonces rey en B7 ahí atrás. Sí. Por lo menos lo está dejando sacar el rey, ¿no? Al menos, si ya es rey a B7, ya puede funcionar. Porque tampoco. Esa torre en H7 es un peligro. También, sí, pero quédame. Torre en H7 igual que. Y acuérdate que tengo. Tengo 40 segundos también en el reloj. Que. Tienes que tener cuidado. B6. Estoy intentando el 4 ahora. El hombre no es un. Bueno, yo no creo que sea muy bueno, pero debe estar ahí especulando con un E4. Sobre la ubicación del rey negro. Bueno, pero rey C6. Rey C6, juego rápido ahí y paso también. Sí, pero E4, nada más por el caballo de 2 para comer por C4 también no, puede ser. E4 ahora sí puede servir. Hay que tener cuidado. Sí, quiere encarar el caballo en F6. Va a reciclar el caballo. Sí, pero el F6 no parece tan útil, ¿eh? Porque atacando, ¿qué? Bueno, el peor sería el 4, ¿no? Sí, pero si ahora el C no da chance a vaca. Ah, no sé, me da la impresión. Es como más ahí. O sea, jugada así no me gustó por nada. Sí, esa no me gustó. Esa no me gustó. Y el vaca. Sí, regaló, ¿no? Regaló el peloncito de H. Y ese mismo lo ha entrado a la dama ahí, parecía. Pienso que se está desesperando mucho Bacallao, es decir, todavía podía aguantar ahí la posición. Vamos a ver aquí. Sí, es que le está faltando energía, ¿no? Ya no logra calcular ahí bien, quizá. Incluso, ¿no? Claro, no quiero ser insistente con lo mismo, pero... Dama F5 me gustaba tal vez más. Interesante, dama F5 era para entrar ahí, ¿no? Sí. Bueno, aquí todavía tiene que luchar. No, aquí tiene chance. Aquí todavía puede luchar. Uf, se está complicando. Vamos a ver. No, chancecito hay práctico, ¿no? A fin de 6. Y está haciendo. Ah, está cambiando las damas. Están cambiando las damas, ese es el problema. Sí, esa jugada muy, muy cínica, ¿no? Muy dura. Vamos a H7. Torre H6, ahora ya. Perdiste ya. Sí, ahí se acaba, ¿no? Ahí se acaba. No, increíble. Wow, ahí es un buen apoyo. Lo que me está haciendo el paga no tiene nombre. Ah, increíble. De hecho, va a estar un gigabyte. Oye, y... lo vestido, te hubiese quedado ya sin conectarte, ¿no? Oye, desde que te conectaste, perdió el paga. Oiga, no digas eso, yo estaba aquí cuando estaba ganando. Yo lo que me fui, lo dejé solo con ustedes ahí. Ese fue el problema, que dejaste ahí ahora a mí solo hablando entonces. No, que oye, escuché, no, que el paga le vaya, coño, ¿cómo el paga va a ganar en esta? Pero no fue suficiente mi energía positiva. No, increíble, ¿no? No, verdad que el poder de recuperación de Corey es increíble, verdaderamente. Sí. Hay que preguntarle ahí al hombre qué es lo que hace, ¿no?
Bueno, Robert, y ahora hablando ya, ¿qué crees? ¿Es importante la preparación psicológica para, bueno, para ustedes, los grandes maestros, y también para los jóvenes? Bueno, importantísima es, ¿no? El tema es que yo no veo muchos psicólogos aquí en Cuba especializados en temas deportivos, o a menos que tengan contacto con nosotros, ¿no? Claro. Yo no he visto, bueno, no sé, mi experiencia no he visto. Quizás el maestro Runeiro, el maestro de mí, que está ahí más vinculado al tema, puedan conocer, ¿no? Pero en mi experiencia no existe. La realidad, bueno, sí, que casi todos los deportistas de alto nivel, casi todos trabajan con grupos de trabajo, ¿no? Y entre los grupos de trabajo muchas veces está un psicólogo, el médico también, que es importante, sobre todo temas alimenticios. Hay varias cosas, ¿no? Yo creo, preparador físico, realmente varias cosas. Lamentablemente nosotros a cada rato nos falta ese tema aquí en Cuba, ¿no? Y bueno, yo me imagino que en sentido general, porque tampoco he escuchado que haya muchos aderecistas a nivel mundial, a no ser los de la superélite, por supuesto, ¿no? Que trabajen con esos grupos de trabajo. No sé cómo lo ven ustedes ahí, pero yo sí creo que es muy importante. La realidad es que yo creo que es muy importante para mejorar. Eso es como la teoría de las pequeñas ventajas. Mientras más pequeñas ventajas tú tengas, yo creo que a la larga va a tener una ventaja más grande. Es lo que yo pienso, no sé. Pero sí, yo creo que es muy importante. Hay varios libros de ajedrez que vinculan a la psicología, ¿no? Como Siete Pecados Capitales. Y son muy interesantes. La verdad que plantean diversas situaciones ahí que la verdad que son muy, muy interesantes para el estudio. Yo creo que todos los ajedrecistas deben más o menos tener alguna noción. Claro, por supuesto, si tienes alguien que traer, por supuesto que es mejor, ¿no? Claro, no sé cómo ven ustedes. La época de Ron ni había menos todavía, ¿no? ¿Error? Sí, realmente no es un campo que, al menos en la ajedrez aquí en Cuba, me refiero. Sí, pero es que incluso en otros países tampoco es. Por lo menos yo no he escuchado así que es un trabajo. Bueno, en la Unión Soviética y eso, cuando sí se veían libros y demás, y sí se veía que se trabajaba con eso, pero bueno, realmente aquí en Cuba nunca ha habido, sí, bueno, nunca es una palabra muy absoluta. Dama 3, sí, una jugada interesante, esta jugada me gusta. ¿Dama 3? Dama 3, esto. No, que es una jugada que me ha gustado. Hay unas partidas de clásicos que hacen el Dama 3 y el Dama 6, ¿no? Bueno, pero a mí no me gusta ahí, no tiene hasta después caballo B6 en su momento, o no tenía ahora. Bueno, por aquí interesante, más o menos, bueno. No, aquí sí todavía. La realidad es que bueno, es lo que estábamos hablando, se ha visto a Corey como, no que ha venido, bueno, ha venido de menos a más, pero yo creo que ha influido mucho lo que hablábamos, ¿no? Que tal vez va a perder un poco de energía, tal vez la primera partida queda que pierde, sobre todo esa, la que vimos lo del Torre F1, esa que tenía mucha ventaja en posición y en tiempo. Yo creo que después de esa es que ha venido este slum, ¿no? Sí. Sí, lo que decía Robertico, que se la ha visto, es decir, buenas posiciones, como están en el tiempo, más en cambio ha ido poco a poco ahí mermando. No sabemos si es la preparación física, como dice Rossi, es la gasolina. Sí, como sí, dice Rolo. La realidad es que influye. Muchas veces nosotros mismos aquí no tenemos el tiempo suficiente como para estar 2-3 horas jugando consecutivas. Y ya va a caer a 2 horas jugando, ¿no? Contra un jugador que como quiera que sea, te exige mucha concentración, mucha preparación. Yo creo que se ha ido agotando, yo creo, un poco también mentalmente, ¿no? Sí. La realidad es que la descarpación parece un poquito más cómoda para jugar con las personas. Lo bueno que así, ¿no? Sí, te va a comer. Sí, yo creo que así tiene que ser tablero. Sí, ya parece que el blanco tiene ventaja, ¿no? El tema es cómo de ahí. Ahora parece muy una posición que el Paca puede ir a apretar. Tu caballo por la 5, ¿no? Me parece. No, o F3 para que tenga que jugar hasta F6. ¿No?
y después capturo sí. en A5. Sí. Hay que ver de qué capturar en A5. Bueno, me capturó era de caballo. Bueno, ahora tengo que presionar B7, aunque va a defender con torre A7. Bueno, pero tiene que tener cuidado con caballo E6, no sirve ahí. Presionando en D4. Ah, tiene F3. Sí, ahora hay que hacer torre B. No, F3, tiene F3 siempre también. Sí, tiene que hacerla, yo creo que ya no debemos hablar de más, porque ahorita la hacen a pillo que sí. Una cosa ahí. Sí, ahorita o te lo dejan ahí y es un peligro un caballo así también dejado. Sí. No, aquí ahora como un problema. Sí, ahí es difícil todavía. Posición bastante compleja aún. No está tan fácil entrar en el agua al coco aquí. No, y tiene que tener cuidado si el negro logra instalar un caballo en E3 ahora, ¿no? Que es difícil. Pero bueno, tal vez quiera hacer alfil y la C2 para sacar después. Bueno, mira, ahora Cory quiere hacer alfil F6 y caballo G7. Puede ser un plan. Esa. Ser un plan bueno. Alfil F6 y caballo G7 para reciclarlo para casilla E3. Aunque no tiene caballo F5, ¿no? Porque tengo alfil por F5. Sí. Ah. Pero voy a llevar ambos a. Caballo G7 y el otro G6, caballo G7, ¿no? Sí. Pon la 11 sí, 7 como, y busca la G7. Sí, ese plan ya que dice Robert, ubicar el caballo en G7, el otro en E7, para buscar el punto E3. Sí, pero sí, corre. Sí, mira, A5 corre, y A6. Parece interesante, A5 y A6. En cualquier momento se me va a caer la conexión para que sepa. Bueno, Robert, la próxima tengo que. Me gustaba A6, ¿no? Robert, demoró sí, mucho el más. Bueno. Pensábamos que iba a ser más rápido, más se extendió de más. Bueno, Robert, un placer por si se cae la conexión, haber compartido contigo entonces. No, no, el placer es mío, compadre. Torre B6, bueno, esa RF2, Torre B6. A ver si puedo ver este en vivo aquí. Torre B6 sí. Tiene que hacer ahí, ¿no? A6, ahora amenaza. Y si caballo así, sí. Y caballo 8, ¿cuál? ¿Mete a 7 igual? Sí, igual. Bueno, aquí decisiones. Quitar el caballo o no quitarlo. Bueno, tiene que cambiar en el 3, ¿no? Parece el 2 revolver. Caballo 1. Caballo 1. Caballo 4, ¿no? Caballo 4, caballo 4. Claro, caballo B4 parece más interesante también, ¿no? Ah, tiene caballo 8. Pero sí. Bueno, igual a 6. No me gustó caballo. Caballo B4 y contra caballo 8 a 6 también me parece. Tiene muy poco tiempo para ahora. Tiene muy poco tiempo para. Está sí, jugando ahora mucho. Con los 2 segundos eso prácticamente. Ya esto es peligroso. Sí, bueno. Aquí el juego lanzar. Sí, ya. Bueno, ahí el tiempo. La conexión, cualquier cosa esa puede ser brutal. No, y ya hay. Al negro se puede activar ahora caballo D5, el fin de 3 y metemos la partida. Brutal. Wow, increíble. Ay, increíble, literalmente increíble. Fue increíble, ¿verdad? Increíble lo que ha pasado este. No, se vio un bar ahí sin gasolina, como dijo Rol. Sí. Empezó con un nivel altísimo, pudo haber rematado más. Porque varias veces. No, tuvo un más point, como dijo Robert, ¿no? Le faltó la energía ahí, una lástima realmente. Wow, increíble. No, una excelente recuperación nuevamente de Jorge Cory. Y bueno, a callar luchó hasta el final. Las primeras 5 o 6 partidas, pusiste Mario, no, el resultado. Ah, verdad, puse, sí, le puse a Cory. 7 a 5. 8 a 6 completo, ¿no? No, 7-5. 7-5. No, sí, lo que estaba pensando más o menos. Las primeras 6-7 partidas de vaca perfectas prácticamente, ¿no? Sí, fue increíble. Yo creo que mostró un nivel muy bueno, muy estable. Una partida con mucha calidad, con mucha ventaja. En casi todas, en tiempo, en posición, quedó muy bien. Sin muchos problemas. Pero luego, después, poco a poco fue remontando Cory, como que se veía con. No jugando tal vez mejor, pero con más energía, porque el vaca le costaba tratar de determinar la posición, ¿no? Y ya realmente le logró poner muy pocos aprietos, yo creo, a Cory en las otras partidas, la verdad. Sí, no. Bueno, Robert, fue un placer, bueno, de nuevo, haber compartido. Bueno, Robert parece que ya se le cayó la conexión.
ya quedó sin conexión. Sí, nos había anunciado que se estaba cayendo. Sí, muchas ya. Gracias, de verdad, Robert, por estar con nosotros aquí. No, a Robert, que siempre está con nosotros también. Robert, que siempre está aquí pendiente, ¿no? Sí. Que bueno, que siempre nos está susurrando las jugadas a los hijos. Cuando ya pensó que más. Cuando ya pensamos que el match se iba prácticamente a terminar y mira, mira lo que ha pasado. Se jugaron 5 partidas consecutivas, perdió el Bacao, o 4. Sí. Sí, bueno, un saludo para Zambrano también. Y entonces, bueno, ahora los esperamos en el próximo más de quién, para mí. Ahora va a jugar el, bueno, gran maestro Lázaro Luzón contra Luis Pablo Zuppi, ¿no? Bueno, un match. Bueno, ya Luzón no necesita presentación, una figura de Cuba. Y entonces los esperamos ahora en el canal de YouTube de Aramí, que vamos a transmitir en breve. Vamos a tomarnos 5 minutos de descanso. 5 minutitos, contactar con el invitado especial que es Emilio Córdoba y vamos a estar ya en transmisión prácticamente. Me imagino que ya casi está a punto de comenzar. Bueno, un saludo a todos y gracias entonces. Bien.